Pero qué difícil que la vida te sonría. Qué fácil es buscar. Pero qué difícil encontrar. Encontrar un espacio. Un espacio singular. Un espacio para crear, crecer, educar. Pueblo y Arte. 37 años junto a usted. Tía Doña Anita. León, entre La Paz y 6 de octubre. Confitería Willis le invita a servirse. Almuerzo con 3 segundos a elección. Por la tarde, platos extras, pique, lomo, además de té, café, masitas, tortas a pedido con el diseño que usted requiere. Atención diligente y personal. Confitería Willis, Bolívar, 749, Presidente Montes y La Plata, Plaza Principal. Pedidos al 52-12-924, celular 60-41-90-20. Confitería Willis. Sportswear, ropa y accesorios deportivos de las mejores marcas, chaquetas, poleras, buzos, shorts, canguros, gorras, balones, guantes, deportivos, canilleras, rodilleras, cuerdas de salto, mochilas de hidratación y mucho más. MAP Sportswear, confección y venta de ropa deportiva con diseños y modelos exclusivos. Dirección Calle Ayacucho, esquina 6 de octubre, frente al Colegio Betania. Celular 618-21913. MAP Sportswear. En Pizzas Don Mar queremos brindarle la mejor pizza con los mejores ingredientes, preparados como en su casa, para que disfrutes en familia, con la pareja, algo distinto y agradable. Un sabor único y delicioso. Pizzas Don Marco, el placer de encontrar la diferencia. Ten presente los signos de alerta por COVID-19. Fiebre mayor a 38 grados por más de 2 días. Dificultad respiratoria o ahogamiento. Desorientación, confusión o mareos. Dolor en el pecho o coloración azulada en los labios y debajo de las uñas. Por eso, si tienes alguno de estos síntomas, no dudes en acudir a cualquier centro de salud. Orureños, trabajando para orureños. Ingeniero Ademar Wilcarani Morales, alcalde de Oruro. Estamos trabajando una nueva historia para los orureños, con gente profesional, capacitada y comprometida con su departamento, con un médico como nuestra primera autoridad para comenzar a trabajar en la reactivación económica y salud en cada uno de los 35 municipios del departamento. Por esta razón, desde la primera semana de gestión y prosiguiendo con el proyecto COICA Corea, iniciado en la gestión del Servicio Departamental de Salud SEDES el 2013 y 2014, el gobernador del departamento, doctor Johnny Bedia Rodríguez, realizó las gestiones para la adquisición de un importante lote de equipos e insumos médicos en coordinación con el Ministerio de Salud y la Agencia Internacional de Cooperación COICA, fortaleciendo el sistema de salud para toda la población orureña. Trabajando por la salud y la reactivación económica del departamento, doctor Johnny Bedia Rodríguez, Gobierno Autónomo Departamental de Oruro. Estamos presentes.
presentando su programa educativo cultural Pueblo y Arte. Muy buenas noches, querido público orureño, muy buenas noches a todas las familias que nos están siguiendo a través de este live que estamos realizando, una transmisión completamente en vivo en esta noche de jueves, tan hermosa y con un poco de frío, pero muy felices de poder tener este contacto, porque es un contacto muy especial que vamos a realizar en relación a la celebración de las bodas de plata, 20 años de una prestigiosa institución, 25 años, ¿no?, que estamos celebrando en esta noche. Y bueno, queremos empezar enviando pues este saludo muy cordial y este abrazo a la distancia de parte de nuestro productor ejecutivo, el licenciado Grover Vélez González, y también este saludo de mi persona, Carla González, al servicio siempre de todos ustedes. También vamos a mandar pues este saludo a todo el equipo de Pueblo y Arte que está detrás de cámaras, detrás de la producción, detrás de todo lo que se realiza, tanto acá en Oruro como también en Cochabamba, ¿no? Entonces, tenemos nuestros corresponsales, nuestros periodistas que están en estas dos ciudades. Así que un saludo para todos ellos y un saludo también para toda Bolivia, porque muchas familias bolivianas nos deben estar viendo en diferentes puntos de nuestro país y también, ¿por qué no decirlo?, a nivel internacional. Vamos a continuar saludando y vamos a saludar pues a nuestro compañero de trabajo, el licenciado Roger Tito Zubieta. ¿Cómo estás, Roger? Muy buenas noches. Buenas noches, Carla. Buenas noches a quienes ya nos están acompañando en esta transmisión a través de nuestra página de Facebook Pueblo y Arte. Al momento son 16 personas quienes nos están acompañando en este momento. Hoy, con una fecha muy especial, queremos celebrar un aniversario más, las bodas de plata de una unidad educativa de nuestra ciudad de Oruro, Carlita. Claro que sí, estamos hablando pues de una unidad educativa en su nivel primario, pero que ya está pues con muchas proyecciones a seguir creciendo, y creo que estos 25 años realmente son parte, ¿no?, de toda la historia y marcan siempre un hito importante dentro de todo lo que significa la historia de la unidad educativa. Estamos hablando de la unidad educativa Jacinto Rodríguez de Herrera, tanto en su nivel inicial como primario, ¿no? Una unidad educativa que desde 1996 hasta la actualidad está sirviendo a la educación desde todo lo que significa el nivel inicial y también el primario, pero está sirviendo pues en esa región que tal vez es muy lejana del centro de la ciudad. Nos estamos refiriendo a la urbanización La Aurora. Entonces, un saludo, un abrazo también a la distancia para todos los que nos están siguiendo desde ese lugar de nuestra ciudad. Roger, queremos empezar pues esta transmisión también hablando un poquito acerca de las actividades que hemos estado cubriendo, invitando también a la población para que nos siga este domingo. Claro que sí, Carlita, este sábado y este domingo, este sábado por Comunicación TV y este domingo por Cadena Coral, estaremos mostrándoles los reportajes que hemos preparado esta semana. Hemos estado presentes en importantes actividades. Ustedes recordarán, este pasado martes hemos conmemorado los 20 años de la declaratoria del Carnaval de Oruro por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Hemos estado presentes en los actos rituales, en la celebración de la misa, en el posterior acto que se ha realizado en la réplica, en el monumento que tenemos a la declaratoria en la explanada de la Avenida Cívica, presencia de autoridades departamentales, municipales, la iglesia, instituciones que también llevan adelante el Carnaval de Oruro. Hemos estado también presentes en la apertura de la primera pinacoteca en la Casa de la Cultura Simón Iturri Patiño, obras de arte que datan de hace muchos años, que ahora están expuestas en una sala muy especial para que la población pueda acceder también al mismo. Este pasado martes, que era el Día de los Museos, el ingreso ha sido libre, ¿no, Carlita?
Sí, el ingreso ha sido libre y también no ha sido una actividad muy intensa el pasado martes porque hemos estado pues en muchos lugares, ha habido mucha actividad, ha habido la demostración de las morenadas, en fin, ¿no? Entonces hemos estado muy, muy ocupados, pero también muy alegres porque creo que Pueblo y Arte siempre trata de cubrir todo lo que significa el ámbito cultural y así que vamos a tener pues entrevistas exclusivas para usted. Y bueno, Es así, Roger, Carlita. vamos ya empezando y también quiero hablar acerca del fondo que ahora he elegido, este fondo tan bonito. No he tratado de tener en esta oportunidad un fondo especial también, ¿no? Este fondo es una obra de arte de el artista Saúl Rivera Rivero, una bonita obra que me está acompañando en esta transmisión y que me ha encantado desde el primer momento que vi la obra porque significa todo lo que significa la educación y toda la simbología que encierra, ¿no? El pizarrón, las niñas que están escribiendo y el escudo de Bolivia. Yo tengo en casa algunas obras también de mi esposo Marek Martiaga y también tengo sus obras de arte, ¿no? Así que voy a estar mostrando también un poquito acerca de diferentes obras, ¿no? Para que podamos ir conociendo también a nuestros artistas. Y mira, esta obra me hace recuerdo mucho, ¿no? A nuestras funciones como maestros, tan lindo era entrar a las aulas y ver que los alumnos estaban escribiendo en el pizarrón algunos mensajes, ¿no? He añorado un poco también esos momentos, ¿no? De entrar a las aulas. Así que, como esta es una ocasión también muy especial, celebrando estos 25 años bodas de plata de la unidad educativa Jacinto Rodríguez de Herrera, he podido elegir esta obra para que nos acompañe. Claro, es así, Carlita, que hoy vamos a estar celebrando un aniversario más, vamos a estar recordando estos 25 años de aniversario Bodas de Plata de la Unidad Educativa Jacinto Rodríguez de Herrera y queremos dar la bienvenida a la directora, a la licenciada Francisca Camacho, ahora sí, que nos acompaña en esta noche. Muy buenas noches a todos los presentes, en especial al programa Pueblo y Arte y a mis queridos estudiantes de la Unidad Educativa Jacinto Rodríguez de Herrera. Muy buenas noches, licenciada Francisca. Un placer y siempre una gran alegría el poder verla. Yo la conozco desde hace muchos años, desde cuando usted era maestra, ¿no? En la Unidad Educativa Tomás Barrón. Creo que usted también siempre ha sido muy destacada en diferentes eventos, también llevando a los estudiantes, ¿no? En diferentes concursos y certámenes también que la he podido ver. Y ahora ya cumpliendo una nueva misión como directora de esta prestigiosa institución, de antemano también desearle todo lo mejor en su gestión. Y ya ha empezado usted, ¿no? Con su labor, realizando toda la planificación para el aniversario de la unidad educativa. Así que un fuerte abrazo. Tal vez podemos dar en esta noche algunas referencias, algunos datos importantes en esta noche especial, en la cual ya vamos a estar, pues ya estamos a vísperas de celebrar estos 25 años. Bueno, a nombre de toda la comunidad educativa, quiero expresar lo honrados que nos sentimos al conmemorar nuestro 25º aniversario de nuestra unidad educativa, que fue fundada un 25 de mayo de 1996. Gracias a la iniciativa del profesor Javier Patiño Leiva, técnico de educación alternativa, quien, bueno, durante sus viajes a la ciudad de La Paz, miraba la urbanización La Aurora y soñaba con fundar una escuela. Coordinó entonces con la junta de vecinos y un grupo de maestros para dar inicio al funcionamiento de este establecimiento educativo, con el nombre de, en un principio, La Aurora. En primera instancia, empezó a funcionar con un curso del nivel inicial y con tres cursos del nivel primario. Establecieron entonces los colores que llevaría la bandera, determinando en dos franjas,
la superior de color naranja, relacionada con el nombre de la aurora, que significa amanecer radiante, y la inferior de color blanco, que significa la pureza de los niños y niñas y su inocencia. En 1999, por resolución municipal, se cambió el nombre de la escuela en homenaje al caudillo de la revolución del 10 de febrero, Jacinto Rodríguez de Herrera. Y en la actualidad, nuestra unidad educativa cuenta con 500 estudiantes que son acogidos en nuestras aulas con igualdad de oportunidades, y 21 docentes que son formadores de estudiantes con un pensamiento crítico y reflexivo al servicio de la educación, aceptando las diferencias individuales y logrando una diversidad. Para concluir, pues todos con un pensamiento de lograr un desarrollo local, regional y nacional. Gracias. Muchas gracias por las referencias históricas que ha realizado. Estamos viendo algunas fotografías que nos han proporcionado, algunas imágenes también de la unidad educativa. Qué lindos ambientes, los niños que son el alma de la institución, que son pues la razón de vivir, ¿no?, de cada maestro. Miren qué lindo, estamos recordando ahora estas maravillosas imágenes, directora. ¿Qué le provoca poder ver estas imágenes y a los niños, ¿no?, que tal vez de alguna u otra manera ahora también nos están viendo? Pues nostalgia, la añoranza de volver otra vez a las aulas, de ver a nuestros niños corriendo por los pasillos, jugando, gritando. Ahora la unidad educativa está vacía y no es la única, son todas las unidades educativas. Hay un silencio profundo, parecería que hubiera mucha tristeza, ¿no? Especialmente de la parte administrativa, que casi estamos asistiendo seguido. Entonces hay mucha nostalgia, mucha tristeza y el anhelo, ¿no? El anhelo de volver otra vez a nuestras aulas, a ver a nuestros niños, a nuestras niñas y bueno, una alegría que pronto llegará, ¿no? Licenciada Francisca, usted cuántos años ya de ser maestra, de estar colaborando también en dirección, y cómo usted tiene esta experiencia con los niños, que nos puede comentar tal vez, por favor. Bueno, yo me inicié en 1990, son 30 años al servicio de la educación, 21 años haber sido maestra de aula, y la mayoría son 18 años que fui maestra en la unidad educativa Tomás Barrón. Me inicié con la unidad educativa urbana después de haber hecho provincia. Bueno, trabajé 18 años con la ley 1565 de la reforma educativa y fue una experiencia muy, 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 muy linda, ¿no? Con los niños, haber pasado por todas las aulas, por todos los grados, años de escolaridad con niños desde pequeños y verlos crecer, ¿no? Hasta que sean un poco adolescentes, 12, 13 años, y luego volver a los más pequeños para volver a enseñarles la lectura, la escritura, los números. Y todos los días realmente es inexplicable lo que pasé, ¿no? Tanta alegría que hasta ahora, bueno, estando en la parte administrativa ya añoro. Sin embargo, ingreso a las aulas, ¿no? Me encanta ingresar a las aulas, compartir con la maestra, con los estudiantes. No sé, tantas cosas que pasaron por tantos años de experiencia que tuve, tantas alegrías, tantos recuerdos, y bueno, no quiero ponerme sensible. Gracias. Sí, pues sí, profe. Francisca, realmente sí, ¿no? Nos llena de nostalgia, de amor, y seguramente las familias también nos están viendo, así que
se siente ese cariño, ¿no?, que usted tiene al nivel y también a la educación en general. Licenciada, ahora está pasando por un proceso muy importante, ¿no? Todo lo que ha significado, lo que ha traído la pandemia del COVID-19, todos nos hemos reinventado, todos hemos tratado de buscar diferentes estrategias para poder llegar a los estudiantes, y yo creo que muchos maestros también han elegido la opción que más, ¿no?, ellos se sentían cómodos también para poder realizar ya todo este trabajo, ¿no?, de diferente que se está realizando, ¿no?, en las clases virtuales. ¿Cómo se ha vivido todo esto? ¿Cómo está llevando adelante también la unidad educativa? ¿Cuáles son estas experiencias y desafíos también que ha atravesado la unidad en estos últimos tiempos? Bueno, a raíz de la emergencia sanitaria por la que atravesamos, pues tuvimos que aprender nuevamente a utilizar las herramientas tecnológicas, aprender a utilizar la plataforma. Para nosotros ha sido tan difícil, ¿no?, volver a reaprender y, bueno, ver la forma de cómo podemos tener una experiencia nueva utilizando la tecnología. Y en esa nueva experiencia, pues, ha habido también mucho de lo positivo, algo que tenía ventajas y algo también que teníamos dificultades, ¿no? Dificultades en la conexión con los estudiantes, dificultades de la falta de una computadora, de un celular de último modelo, dificultades en las familias, hemos ido tropezando. Sin embargo, la mayoría de nuestros estudiantes sí se conectan casi el 97, 98% mediante lo más primordial, el WhatsApp, el Zoom y el ingreso a la plataforma del Ministerio de Educación. Es muy difícil, sin embargo, lo logramos, estamos logrando ya. Tuvimos el primer trimestre de avance, de calificaciones, de evaluaciones. Y bueno, pues estamos a un buen ritmo adaptándonos a esta nueva modalidad que es la modalidad virtual, el trabajo a distancia, con todas las estrategias que todos los docentes tienen, ¿no?, por sí mismos. Cada docente tiene su propia metodología, estrategia. Y lo importante es el producto, el niño que, bueno, ya asimila y produce conocimientos, ¿no? Eso es muy importante. Pero a pesar de todo, tenemos que adaptarnos. Uh-huh. Adaptarnos claro a la sí. nueva educación. Claro. Y creo que la misión del maestro, desde donde está, busca todos los medios. Si presencial lo hacía, ahora virtual con mayor razón, ¿no? Porque muchos maestros siempre en clases presenciales también iban a buscar a los alumnos, iban a realizar todo lo que significa el seguimiento, ¿no?, a cada niño. Entonces, creo que siempre ha estado el compromiso del maestro en todo sentido, ¿no? Y más cuando son de niños, ¿no? Creo que ese amor maternal también de cada maestra nace, ¿no? Y siempre estamos tratando de cuidarles, ¿no?, a cada uno de los niños. Bueno, señora directora, ahora cumpliendo estos 25 años, ¿por qué es importante celebrar para la unidad educativa estos 25 años, ya bodas de plata? ¿Cuál es esa significación, ¿no?, que ha sentido de todo su plantel docente? Bueno, son 25 años, una sola vez se cumple 25 años. Y mire, son muchos años que tiene de vida las aulas, la infraestructura, el equipamiento, el mobiliario, todo pasó 25 años. Las maestras que tenemos en la unidad educativa también son meritorios. Fundaron la unidad educativa y siguen hasta el momento trabajando con mucha fortaleza, ¿no? Para nosotros los 25 años, bodas de plata significa mucho. Significa condecorar a nuestro estandarte. Significa acudir a las instituciones
para que nuestro estandarte tenga sus primeras medallas de condecoración de 25 años. Luego serán de 50 años, 100 años, y bueno, los que siguen en la generación continuarán, ¿no? Es importante para nosotros una sola vez, de aquí pasarán otros 25 años, quizás ya no estemos, quizás otros estudiantes, otros maestros seguirán con sus bodas de oro. Eso es. Qué bueno, señora directora, porque y qué bueno que también nos escojan como un espacio para poder celebrarlo y para poder difundirlo y, bueno, mostrar toda la belleza de la unidad educativa y de este trabajo. Bueno, señora directora, vamos a estar hablando ya posteriormente, vamos a también realizarle otras preguntitas más adelante, pero ahora también queremos seguir conversando con otros invitados que, como usted lo ha dicho, con profesoras meritorias, que incluso han sido parte de la fundación de esta prestigiosa institución. Roger, adelante, vamos a seguir mostrando a todos los que nos están visitando también en esta noche a través de esta nueva plataforma que estamos usando, y ya se estaban viendo también y mostrando los comentarios, las felicitaciones, y qué lindo tener este contacto con toda esta comunidad educativa. Es así, Carlita, pues invitamos a quienes nos están observando en esta transmisión en vivo a través de la página de Pueblo y Arte. Estamos celebrando los 25 años aniversario Bodas de Plata de la Unidad Educativa Jacinto Rodríguez de Herrera. Aquellos padres de familia, exalumnos que nos están observando, que comenten, envíen sus felicitaciones. Nosotros lo vamos a estar mostrando durante toda esta transmisión. Nos acaban de escribir, mira, Claret Giovanni Calesina Cortés nos dice felicidades por sus 25, por su cumpleaños 25, bendiciones a toda la comunidad educativa. Empezaron en una casa y realmente alegra ver su crecimiento, nos dice. América Laime Magne, feliz 25 aniversario Jacinto Rodríguez de Herrera. Y de esa manera, pues muchas personas también se van sumando a esta noche que estamos festejando estos 25 años. Bien, Carla, queremos dar la bienvenida a la licenciada Lourdes Calesina esta noche también para que nos comparta parte de su experiencia en la unidad educativa. Buenas noches. Buenas noches. En principio yo quiero saludar al licenciado Grover Vélez. Yo sé que él nos está viendo. Él sabe que yo soy una seguidora de su programa. Y una alegría, ¿no?, de volver a estar en el programa, porque en varias ocasiones hemos estado en varios eventos, principalmente en los concursos de poesía, porque yo soy un poco fanática, tengo un hijo poeta, y el licenciado Grover ha ido también, ha tenido, digamos, oportunidad de ser parte de la formación de ese mi hijo, porque él siempre ha estado en todos los eventos. Bueno, hablando de la escuela, de la unidad educativa Jacinto Rodríguez, tengo el orgullo de haber sido la primera directora institucionalizada. Lo recuerdo con mucha añoranza, ¿no? Licenciada, ¿está escuchando? ¿Se escucha? Licenciada, estamos teniendo, creo, un problemita en el audio. ¿Roger? Es así, Carlita, creo que son problemas de la conexión de internet con la licenciada. A ver, vamos a ver si podemos volver a hacer la conexión. Bueno, está cargando. Bueno, me comentaban también que por la aurora tuvieron un bajón, creo, en la energía eléctrica, ¿no? Ah, entonces, sí. A ver. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, sí. Ahora sí regresamos. Licenciada, realmente usted también toca mi corazón, pues, con sus comentarios y con su, con poder recordar, y es tan importante, ¿no?, lograr un ítem para ser la directora ya institucionalizada de la prestigiosa institución de la unidad educativa. Me imagino la emoción que usted debe estar
sintiendo. Y nos puede seguir comentando, por favor, toda su experiencia a partir de esta, esta designación que le hicieron. Sí, usted sabe que, bueno, a partir de la primera institucionalización que hubo con examen a direcciones, bueno, la verdad es que siempre ha sido político a partir de eso. Esas veces estaba la 1565 en vigencia y, bueno, los que eran del partido habían logrado tener el cargo. Sin embargo, yo trabajaba en el Colegio Jesús María. Tengo mucha formación de Fe y Alegría, y fueron las hermanas las que fueron a, digamos, reclamar que si me iban a dar dirección o no a mí, porque ese año nosotros del Jesús María salimos 6 directores, porque por primera vez se abrió la licenciatura en pedagogía para los docentes de la normal, y nosotros por inquietud ingresamos a esa licenciatura. Y bueno, las madres pensando que todo era limpio, puro, y fueron a reclamar si nos iban a dar las direcciones a nosotras, porque ellas no querían que nos, digamos, nos den dirección a medio año porque era iniciación de clases, íbamos a abandonar a los niños. De esa manera yo conseguí entrar, a mí me dieron con ítem de nueva creación, en una unidad educativa que no tenía infraestructura y que había que trabajar mucho, muchísimo. Y fue así que yo encontré con 67 estudiantes y estaban pasando clases en una vivienda donde, imagínense ustedes, en un dormitorio donde caben 2, 3 personas, entraban 17, 18 niños. Tenía un solo baño. El departamento tenía un solo baño y teníamos niños y niñas. Yo encontré con el trabajo diversificado. Evidentemente, habían inscrito desde el nivel inicial hasta quinto de primaria, pero solo contaban con 3 maestras de primaria y una del nivel inicial. Entonces, el trabajo se hacía diversificado. Bueno, no sé si tuve suerte o que la gestión era más ágil en esa época, que bueno, prácticamente yo vivía en la dirección distrital, ¿no? Y logré, ni al mes de trabajo, a los pocos días, logré conseguir 2 ítems. Justamente creo que también van a estar participando en este programa los 2 profesores, el profesor Mario Torres y el profesor Policarpio Yucra. Con ellos ya, bueno, conseguimos, si se quiere, descentralizar y ya empezamos a trabajar hasta quinto, pero cada curso con su maestro. Tuve mucho apoyo, especialmente de la iglesia, me ayudaron a conseguir ítem de religión, luego conseguimos también un maestro de técnicas, que bueno, él trabajaba técnicas, educación física y talleres. No teníamos maestros de música. Y bueno, pero era el compromiso principalmente que tenía la maestra Elena, Celina, que son las fundadoras. Teníamos otra maestra, María. Y bueno, ellas nunca decían no a nada. Y nosotros no queríamos que nuestros niños se sientan mal y que tengan todas las oportunidades que tenían los niños que venían a las escuelas del centro. No cesaban muchas puertas porque desde que ha habido la urbanización La Aurora, se ha catalogado como una zona residencial, ¿no? Que vivía gente con mucho dinero. Pero no era así. A nuestra escuela iban los niños de escasos recursos. Y también venían niños de la localidad de Chayapampita. Fue muy interesante, la verdad es que es larga la historia. Los niños de Chayapampita venían en bicicletas, como en caravana. Y época de lluvia era un martirio, porque ellos a veces se caían al barro. Y nosotras, las profesoras, que llegamos a ser 9 los primeros años, siempre teníamos ropa de nuestros hijos,
algunas donaciones de mamás, yo le digo de aquí del centro, y llevábamos de sobrinos, de hermanos, porque tenían mucho accidente nuestros niños. No teníamos portera, no teníamos secretaria, no teníamos desayunera. Las mamás yo organicé y a por turno hacían, porque años más antes, los dos primeros años, las profesoras elaboraban el desayuno. Entonces nos organizamos mejor, pese a estar así, en dos viviendas. Logramos allá conseguir una vivienda que pagaba el alquiler, pagaban el alquiler los papás, y la otra vivienda pagada por la alcaldía. Ese año, supuestamente, tenían que, ya estaba demarcado, ya estaba empezando la construcción de la escuela. Yo me incorporé en el mes de marzo y supuestamente tenían que entregarse en julio la infraestructura, pero no avanzó ese año. Al año siguiente, el dueño de casa de donde pasábamos clases nos hizo desocupar, que las inscripciones las hicimos en la calle. Y tuvimos que hemos tenido que rebelarnos muchas veces para conseguir muchas cosas, que dijimos, no, este año no iniciamos las clases, y bueno, tendrán que ser tolerantes los papás, y íbamos a la infraestructura que no se terminaba a soñar. O sea, nosotros, principalmente, profesora Elena, Celina, Mario Poli, yo, los cinco, todas las mañanas, hasta que vinieron un grupo de periodistas, habían venido a hacer un paseo, una inspección, y tuvimos que hablar con ellos. Ellos nos ayudaron, de esa manera presionamos para que nos entreguen la infraestructura, y es así que el 15 de marzo del 2000 casi nos entregaron, ¿no? Y bueno, ahí ya teníamos más comodidad, pero creo que a la semana que nos hicieron la entrega provisional, y se quedó así como entrega provisional, ya nunca hubo la entrega oficial por cambio de autoridades y demás cosas, se inundó la escuela. Ni una semana que nos entregaron, una lluvia terrible, y se rebalsaba el río de Paria constantemente, y se entraba el agua de urbanización. O sea, los vecinos me llamaron, por favor, traiga bomberos, traiga el ejército, la escuela se está llenando de agua. Y tuvimos que ir desde acá con toda la familia, hermanos, cuñados, hicimos cercos de arena, y bueno, salvamos principalmente los libros. Todo hicimos con contraparte, le digo. La verdad es que los vecinos de la urbanización de La Aurora no nos ayudaron mucho, porque ellos desconocían la existencia de la escuela, ¿no? Claro. Yo me presentaba a las asambleas, por ejemplo, de la Junta de Vecinos, y les pedía que nos ayuden, porque ahora ya vamos a tener infraestructura, el problema era el mobiliario. Entonces, esa época se trabajaba con contraparte. Y decían, ¿no? De los que van a la escuela sus hijos, ellos que den, nosotros no. Y era pues que tuvimos que hacer kermeses. Y bueno, los de Chayapampita, todavía esa gente que en realidad es un pueblo, Chayapampita, pero eran muy colaboradores. Logramos nosotros, mire, yo digo, fue trabajo, contraparte de trabajo. Y para ganar más alumnos, porque se nos cerraban muchos proyectos por la cantidad de alumnos que teníamos. El primer año llegamos a tener 120, luego a 300, pero las profesoras hacían un trabajo casi individualizado, porque nos llegaban estudiantes que no les recibían en el centro, o perdían el año, o tenían alguna discapacidad, y nosotros teníamos que acoger a todos esos niños. Habían niños que les tocaba cuarto de primaria y no sabían leer, no sabían escribir. Entonces, la maestra de cuarto hacía adaptaciones curriculares. Yo, a veces no es bueno mencionar nombres, pero es necesario. La profe Celina era increíble. Y mire, hemos recibido niños sordomudos,
y hasta a veces hemos hecho hablar. O sea, muchas cosas. Entramos, proyecto que había se tenía que aprovechar. Llegó la Fundación AINI. Nosotros soñábamos con entrar a la ONG Save the Children, que esas veces apoyaba muchísimo a las escuelas, pero por la cantidad de estudiantes no podíamos. El gerente era un señor Augusto, que venía desde Caracollo. Hasta queríamos bloquearle nosotros allí en la tranca, porque la tranca antes era la urbanización, para que nos dé cobertura, y sabíamos que esa institución equipaba las escuelas. Pero no podíamos, porque un requisito que no teníamos era la cantidad. Y hacíamos, o sea, nuestra vida era bien anecdótica. No teníamos campana. Por eso yo le digo, la primera campana de la escuela fue la campanita del traje de Pugler, de la directora. ¿No? ¿De su traje de Puglia? Sí, del traje de Puglia, tuve que llevar la campanita porque no teníamos, ¿no? Ya posteriormente los de Chayapampito nos los trajeron una riel y colgábamos la riel y eso tocábamos. Luego ya hemos conseguido una campana. Pero fue 14 años de trabajo, trabajo, trabajo. La directora nunca tuvo dirección, siempre era directora ambulante, porque yo prefería ceder para aula y no tener dirección. Y así fue, fuimos creciendo. Ha habido gente amiga también, como fue don Enrique Torrejón, allá en la urbanización, que nos apoyaba en todo, y él es el autor de la cueca también que tenemos. Y fuimos haciendo el himno. La verdad es que yo encontré la escuela con el escudo, con los colores, con la bandera. Pero ya posteriormente hicimos el himno, luego la cueca. Teníamos el profesor Mario Torres, que no se dejaba ganar con un profesor de música, era un artista. Los chicos, sin tener profesora de música, tenían su festival de coros, de danzas, todo tenían. ¿Cuántas veces hemos visitado Pueblo y Arte? Con números bien, bien preparados, pero todos hechos por los docentes de aula. No, costó mucho hacer crecer la escuela. Y uno pone metas, yo me puse meta, y con la Fundación AINI, por ejemplo, logramos tener 8 computadoras, 21-2, que eran Linux. Se debe dar cuenta, ¿no? Pero ¿qué era? Socializar el proyecto, la ingeniero Keiko Ignacio también, que me ayudó mucho, en una asamblea de directores, dijo, hay esta donación, pero la contraparte es trabajo y tener un ambiente básico. Mire, yo le voy a confesar, yo estaba en un paro de transporte y yo vivía en la calle La Paz y La Roma. Y todos los profesores vivían aquí, no había una de la organización La Aurora. Entonces, ¿qué hago yo? Decía, lo que me falta, yo hice todo el proyecto, lo que me falta era una foto de un ambiente vacío. Le llamo a la junta escolar y a la portera, le digo, doña Vicky, vaya por favor a la escuela, vaya en la dirección, saquen una foto, y bueno, estoy haciendo un proyecto y quiero ganar. De esa manera gané. Necesitábamos conexión a internet, no teníamos teléfono. A la portera, mi portera tenía teléfono en su casa. Le hice trasladar, pagué yo el traslado de su teléfono para tener conexión de internet y bueno, y ganamos las computadoras, nos hicimos unas mesitas de cartón prensado, tuvieron que dar un aporte los papás, las profesoras. Tuvimos que ir a tocar puerta por puerta a los papás para que nos den el aporte. De esa vez era 30 bolivianos, nos hicimos morder con los perros, pero logramos. Ya teniendo nuestro gabinete, a los niños, inclusive del minibus, les bajábamos. Les decíamos, ¿por qué vas a Luis Llosa, por ejemplo? Si aquí tenemos escuela, a ver, vení, te voy a mostrar, en mi escuela hay computadoras. Lo que gastes en el pasaje... Lo que gastes en el pasaje vas a tener para tu recreo. Y así fuimos haciendo crecer.
Y yo me seguía marcando metas, me seguía marcando metas. Y bueno, los profesores un ratito se resistían a algo. Por ejemplo, yo les decía, este año el aniversario nos vamos a Pueblo ya, y hay que preparar. Pero cómo, me decían, es trabajo. Pero al poco rato ya se emocionaban. Ah, sí, pero yo puedo hacer la cueca, yo puedo. Y era una emoción. Más allá trabajábamos en familia. Creo que toditas éramos comadres. Todas éramos comadres. Llorábamos juntos, reíamos juntos. O sea, teníamos un clima muy, muy, muy interesante, ¿no? Pero ya cuando ya estuve 11 años allá, ya cambió la institucionalización y nos obligaron a cambiar de escuela. Entonces, ese año sí me tuve que ir, me fui a Mariscal Andrés de Santa Cruz, 3 años también. Y bueno, ya con otras metas. Mi cabeza siempre estaba en mi escuelita. Y vi que allí tenían un kinder muy bonito. Entonces yo digo, tengo que hacer algo. Y volví a dar examen y volví a mi escuela. Y mi meta era hacer un kinder así, bonito. Y trabajé, y hice el proyecto, hice aprobar. Gracias a Dios, yo digo, esas veces estaba el arquitecto Uyuni en educación. Y era su escuelita, mi escuelita. Nos ayudaba mucho. Y logramos hacer un proyecto pequeño. El inicial, si ustedes visitan, tiene una infraestructura especial con 4 cursos, 2 de primera sección y 2 de segunda. Entonces, logré hacer eso. En esos 3 años, esa era mi meta. Y bueno, nos faltaba hacer el parquecito y entré a un concurso de PADEM con la doctora Edilicia. Gané el concurso, cancha bonita, hice arreglar la parte interior de la cancha, hice pintar. Contraparte, siempre hemos hecho contraparte con la alcaldía. Yo no sé si era mi carisma que lograba. Era muy perseverante, si tenía que madrugar, madrugaba, si tenía que ir de 10 de la noche, tenía que ir 10 de la noche. Y bueno, ganamos el concurso de cancha bonita y los que cumplían el tiempo tenían un premio más. Entonces yo gané ese premio para lograr el parquecito que tiene el nivel inicial. Hicimos muchas cosas. Pero también yo ya estoy cerca a la jubilación ya. Y mi meta era también jubilarme como maestra. Ahora estoy como maestra. Y me siento muy feliz. Son mucho, mucho. Unas anécdotas. Nosotros, por darles a los chicos lo que tenían en el centro, hacíamos muchas locuras, yo le digo. Porque la verdad es que el señor Patiño decía que nuestra escuela fue un sueño de locos. Lo mencionó la directora. Él, en sus viajes que hacía a La Paz como técnico de alternativa, veía que la urbanización, la Aurora recién se estaba haciendo. Entonces, él dice que decía, ¿qué tal aquí una escuelita? Y él decía, un sueño de locos. Y por eso es que nosotros hemos cumplido con el sueño de locos y decíamos, ¿por qué no podemos tener una tarde de talentos? Y allá no había, digamos, un salón, no había. Si teníamos que entrar con 2 zapatos, no había aceras. Teníamos que llevar un zapato para entrar hasta la puerta de la escuela. Teníamos ropa prácticamente en la escuela nosotras, porque cuando teníamos actividad, nos íbamos de deportivo en la mañana, nos quedábamos todo el día, pero ya en la tarde necesitábamos ponernos nuestro traje y teníamos nuestro traje en la escuela. O sea, hicimos harto trabajo, pero satisfacción. Queríamos... Nuestro talento, decíamos, el patio lo encarpábamos, poníamos carpa a un lado, carpa al otro, y allá hacía sumamente, el viento es terrible en la urbanización La Aurora. Y bueno, pero teníamos nuestra tarde de talentos, teníamos nuestro festival de danzas, teníamos, porque ya con visión mundial se hizo la canchita tinglada que ahora hay, el tinglado lo hizo la alcaldía, pero las paredes, los eso, es un pequeño mini coliseo casi. Eso lo hicimos con Visión Mundial. Y para que entre Visión Mundial,
Yo igual tuve que ir a hacer un diagnóstico con el director de Tomás Barrón, de las Escuelitas del Norte, y no entraba hasta la aurora la visión mundial. Pero un poco por molestar, por justificar que había gente que necesitaba, entró también visión mundial a la urbanización La Aurora y de pasada a la escuela, ¿no? O sea, es harto. Y previendo también que nuestros niños en el centro, a secundaria, no tenían dónde ir, también fuimos parte de la creación de la escuela, del colegio Marcelo Quiroga Santa Cruz. El primer año se inscribió en la urbanización La Aurora, en la escuela Jacinto Rodríguez. Y bueno, yo, la verdad es que tengo miles de cosas todavía que contarles. Y no sé. Uy, seguramente, licenciada Lourdes. Y no, nosotros estamos predispuestos para darles este espacio, ¿no? Yo no le he querido cortar en ningún momento, porque realmente todo lo que usted nos cuenta es... usted es la memoria viva, ¿no?, del colegio, y para nosotros es importante de que usted pueda contar, porque muchas veces uno se olvida, ¿no?, de cómo uno empieza de cero. Fácil a veces se puede celebrar hasta bodas de oro, bodas de plata en este caso, pero el recordar cómo se ha trabajado desde cero, desde nada, ¿no?, porque... no sé, tal vez se tenía algunos pequeños pasos, ¿no? Pero ya cuando uno tiene un ítem, es más el compromiso y está la responsabilidad de sacar adelante a su institución. Creo que usted le ha dado todo ese empeño, le ha dado todo ese trabajo, y cuán difícil es ir a tocar puertas. No es nada fácil, licenciada, así como usted nos está contando, ¿no? Uno tiene que estar a la hora que nos citen, no importa cualquier hora, uno se tiene que dar tiempo para ir. Y bueno, es a veces lamentable, ¿no?, que hay cierta burocracia en todos los trámites, en todo lado, pero ahí está la pasión del maestro, la dedicación, el amor que usted está demostrando. Realmente, qué lindas experiencias que usted nos cuenta. Y esto, ¿no?, esos datos de cómo ha empezado la escuelita, cuando se inundaba, el viento, todo lo que han tenido que atravesar, y sin duda está mostrando nuevamente, ¿no?, ese compromiso del profesor, aunque se tiene que cambiar de zapatillas, de ropa, pero está siempre impecable también para sus alumnos, ¿no? Licenciada Lourdes, realmente muchas gracias por contarnos todo eso. Es importante recordar en estos 25 años esas memorias, esas anécdotas, esa experiencia, como usted dice, ¿no?, como una familia, y esperamos de que de acá en adelante continúe, ¿no?, fortaleciéndose en el plantel docente, esa unidad, esa familia, como usted lo ha dicho, ¿no? Pueden cambiar a veces maestros, pero creo que al escuchar como usted está contando, ¿no?, todo lo que se ha atravesado, creo que es menester nomás, ¿no?, recordar todo esto para querer a su institución, valorar a su institución, valorar cada ladrillo que está en esa institución, ¿no? Porque no ha sido fácil, como usted dice, ¿no? Es también mucho, mucho sudor, mucho sacrificio que uno realiza, ¿no? Licenciada, también no sé si nos puede comentar tal vez alguna anécdota en especial, ya ir cerrando esta su participación, para ya dar paso también a los otros maestros que nos van a contar su experiencia. Es algo muy importante que lo tenemos como anécdota, por ejemplo, es el cambio del nombre. La unidad educativa nació con el nombre de Unidad Educativa La Aurora. Y bueno, en esa época salió una resolución de que no se podía tener ese tipo de nombres, porque Aurora no significaba nada. Esas veces estaba la profesora María Luisa Ceballos en el consejo, y antes de entregarnos la infraestructura nos dio pues la tarea de cambiar el nombre. Y bueno, hablando con la junta escolar, con la junta de vecinos, nos dieron la tarea, no, ustedes maestros, ustedes busquen
el nombre, ustedes pónganle el nombre. Y bueno, nos reunimos nosotros los 9 que éramos y decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué nombre le ponemos? Y sugerencias, ¿no? Aquí en Oruro no hay una escuela que se llame 6 de junio, en homenaje al maestro, decimos, una alternativa. Otra profesora dice, que se llame Jacinto Rodríguez. Había un profesor, ella era viejita ya, y dice la señora Vilda, dice, miren, hay un señor Jacinto Rodríguez, es el primer profesor que ha tenido su instituto de dactilografía aquí en Oruro. ¿Por qué no ponemos el nombre de él? Sí, sería bien decir las dos alternativas. Bueno, iremos donde la señora María Luisa y le diremos, decimos donde la profesora, ¿ya? Y estamos en la tarea esa, ¿no?, de entrega de la nueva infraestructura y fuimos. Ni siquiera buscarle, casualmente nos encuentra en la plaza y nos dice, ¿cómo están, profesor? Ya están alistando. ¿Y qué han pensado para el nombre? Y bueno, inmediato le decimos, se va a llamar Jacinto Rodríguez. Le dice, ¡qué maravilla! Nos dice, ¡qué maravilla! Ustedes han encontrado el mejor nombre que él es. O sea, como ella era un poco historiadora y todo, ella nos felicita por el nombre. Y bueno, nos vemos nosotros y la profesora Wilda ya se había dado la tarea de buscar a los familiares del profesor Jacinto Rodríguez para sacar su biografía y todos los datos, porque vivían todavía sus nietos de Jacinto Rodríguez. Porque él ha sido pues el protomártir, inclusive deberíamos nosotros a él ponderarle mejor que a Sebastián Pagador. Nosotros sí nos miramos y hemos tenido que revisar la historia, porque por eso es que siempre nosotros llevamos Jacinto Rodríguez de Herrera, para no confundir, porque el otro Jacinto Rodríguez, creo que era Jacinto Rodríguez Santa Cruz. Entonces fue una casualidad, la verdad, bien anécdota. Y luego ya nosotros hemos averiguado por qué la calle Rodríguez, por todo, y revisando la historia realmente había que recordarle a Jacinto Rodríguez. Y yo, por ejemplo, cuando crean el secundario Marcelo Quiroga, yo quería pues que se llame Juan Domingo Rodríguez, que es el hermano de Jacinto Rodríguez. Entonces, esa fue también una anécdota muy, 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 muy relevante para nosotros, para la escuela, para los profesores, porque realmente tuvimos que revisar la historia. Y valía la pena, ¿no? Y a partir de eso creo que un poco ya se ha conocido más el nombre de Jacinto Rodríguez, que ahora inclusive tenemos una radio, ¿no?, que se llama Jacinto Rodríguez, ¿no? Sí. Entonces, tantas cosas. La verdad es que eso me muy interesante. Después, el convenio que teníamos, por ejemplo, cuando nosotros empezamos con la infraestructura nueva, tuvimos que abrir la puerta a la iglesia, porque las misas se celebraban también en la escuela, la catequesis, la primera comunión. Había un señor encargado de la iglesia que ya falleció, don Enrique Torrejón, y inclusive limpiábamos ese, cuando ya ellos hicieron su primera capilla, por turno cada institución tenía que colaborar, y nosotros con mi portero y los chicos de octavo, esas veces teníamos hasta tercer ciclo, teníamos que ir también unas 2 veces al año a limpiar la iglesia, hacernos cargo de la misa del día domingo, y bueno, muchas cosas, para que la posta, por ejemplo, también, cuando crearon la posta, no había una posta ya, igual fue, la posta se empezó en una vivienda, pero igual la gente no creía, no quería apoyar, y nosotros los maestros tuvimos que hacer un censo, para ver qué cantidad de niños todavía, para que ayudemos a que se haga la posta. No sé, ¿qué más puedo contarles? Uy, no. Como le digo, usted pues es la memoria viviente, usted tiene que dejar también ese testimonio, esas experiencias, tiene que dejar de alguna forma para que también las futuras generaciones puedan conocer todo este trabajo, ¿no? Hay tantas necesidades todavía que tienen que cubrirse, que todavía las autoridades tienen que apoyar, porque es una unidad educativa ya en crecimiento, como usted nos decía, de 17 estudiantes ya iban creciendo más,
hasta poder llegar, ¿no?, más de 100, 200, 300 alumnos. Nuevamente, felicidades, licenciada, tal vez un mensaje para terminar, una salutación para todo el plantel docente o padres de familia, tal vez, que nos están viendo ya sus palabras de despedida. Bueno, yo creo que a algunos les ha servido para recordar, ¿no?, toda nuestra travesía. Y bueno, seguir, yo principalmente confío yo en los maestros. Sé que los maestros somos de vocación, porque no así por así, mire, imagínense ir desde el centro pudiendo pedir zonificación, pero siguen ahí trabajando. Yo sé que los niños que van a Jacinto Rodríguez son niños que necesitan nuestro amor, necesitan nuestro apoyo. Y pedirles también, si alguna autoridad está viendo el programa, yo sé que lo ven, entonces darse una vueltita. Yo sé que ya necesita un cambio de infraestructura. Yo no sé, creo que ya necesitamos otra infraestructura ahí. Y eso es difícil, difícil de conseguir, pero un poco de perseverancia, ¿no? Y a los niños, que los quiero mucho, tengo mucho contacto con ellos, con los docentes, siempre están en mi corazón. Agradecer al programa por el espacio que les han dado, desearle mucha suerte a Francisca. Y sabemos que posiblemente ella esté 3 años, y en 3 años no se hace mucho. Pero para cualquier cosa tiene mi apoyo, igual que los profesores. Yo siempre estoy en contacto con él. Muchas gracias, felicidades. Y a los de la urbanización de La Aurora, bueno, pues ustedes saben que un lugar, un pueblo, siempre crece gracias a la educación y gracias a la escuela. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Lourdes. Se siente ese cariño, esa nostalgia, se siente ese sentimiento, ¿no?, indescriptible, que toda maestra tal vez puede tener o derramar algunas lágrimas, ¿no?, de emoción. Profesora, toda la fuerza del mundo, usted ha hecho mucho por el colegio, está haciendo todavía más. Y bueno, yo sé que está recibiendo todo ese cariño y esa bendición de cada uno de sus niños. Bueno, Roger, qué lindo momento que hemos tenido, y recordando todo esto, ¿no?, los inicios, el origen de esta prestigiosa institución. 25 años que se dicen fácil, pero el trabajo es pues tan duro, de todo el plantel docente y la directora que sacan adelante a su colegio. Es así, Carlita, muchas personas, exalumnos que también pues se van manifestando a través de nuestra página en Facebook, en esta transmisión que vamos realizando esta noche, festejando los 25 años de la Unidad Educativa Jacinto Rodríguez de Herrera. Muchas felicidades a mi querida escuelita Jacinto Rodríguez de Herrera en sus 25 años. Un honor haber estudiado en el establecimiento. Un saludo a la querida directora Lourdes Cortés Calesina, bonitos recuerdos que se guardan en el corazón, nos dice Will Dulce W. Shaw, dice, ¿no? Es el perfil que nos ha escrito. También feliz aniversario a la unidad educativa por sus 25 años. Esperemos que en los venideros años se cuente con el nivel secundario, que es muy necesario en la urbanización, nos dice Paola, quien también nos escribe esta noche. Víctor Soto, felicidades por un aniversario más de nuestra querida escuela. Y es así que durante toda la transmisión hemos ido compartiendo también los comentarios de las personas, padres de familia, exalumnos que han pasado por las aulas de esta unidad educativa en el nivel primario y ahora en el nivel inicial también, Carlita. Sí, Roger, realmente una noche muy bonita y con mucha emoción, y ya desde las primeras palabras de la directora, que se puso también un poco nostálgica, recordando los momentos en el cual pues estaba en las aulas, y bueno, la licenciada Lourdes también con esta emoción que nos transmite. Se siente ese cariño y tenemos que celebrarlo así. Tal vez se nos puede, ¿no?, estar el corazón
en la garganta, ¿no? No poder hablar por la emoción, porque sin duda comprensible, ¿no? Porque estos 25 años del colegio, de esta unidad educativa, cómo ha ido creciendo poco a poco, y ahora hasta el inicial y primaria, que ya cuentan con dos niveles, es muy importante, ¿no? Y yo sé que estamos seguros que va a ir creciendo y que también va a alcanzar el nivel secundario. Ese sí, pues Carlita, queremos darle la bienvenida también esta noche de quien nos hablaba, la licenciada Lourdes. Queremos darle la bienvenida a la profesora Celina también esta noche, que nos cuente las experiencias que también ha tenido a lo largo de estos 25 años en la unidad educativa Jacinto Rodríguez de Herrera. Buenas noches, licenciada. Bienvenida. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes que ven este prestigioso programa Pueblo y Arte. No es la primera vez que estoy presente. Habíamos venido más antes siempre con las clases presenciales, cuando estuvimos con la señora directora Lourdes. Nos hemos hecho presentes en el programa Pueblo y Arte. Bueno, yo les voy a contar también, ¿no?, lo que he vivido. Soy fundadora de la Unidad Educativa Jacinto Rodríguez. Bueno, voy a empezar de cómo se ha fundado la escuelita. Mi esposo era técnico de educación alternativa en esos años 95, 96. Entonces, como él constantemente viajaba a la ciudad de La Paz y veía, siempre decía, llegaba, decía, la urbanización ya están habitando personas. Yo pienso que ahí se requiere una unidad educativa, porque ¿dónde van esos niños a la escuela? Porque la verdad que era bien alejada la urbanización La Aurora. El casco todavía era, no existía el casco, más aquí del casco todavía eran las casas finales. Entonces la urbanización Aurora era muy lejos, se notaba lejos, era vacío, ahora ya está todo concurrido. Entonces él decía, esos niños, ¿dónde van? Porque hay familias y debe haber niños, ¿no? Entonces la curiosidad, la inquietud de mi esposo, me dijo, vamos. Un domingo fuimos a la urbanización La Aurora. Primera vez yo pisé ahí, conocí la urbanización, no sabíamos en qué movilidad iba todo. Nos dijeron el 101, fuimos. Buscamos a los... a la presidenta de la Junta de Vecinos, por ese entonces estaba doña Edith Álvarez. No, nos dijeron, la señora Edith es la presidenta, vive allí, nos indicaron. Bueno, hablamos con la presidenta y le dijimos, mi esposo le dijo, de que hay aquí alumnos que van, sí, ahí van a la escuela, a veces hay bloqueo, es muy difícil, no hay mucha movilidad, entonces los niños sufren así, entonces haremos aquí, fundaremos una escuelita. ¿Se podrá? Claro que se puede, le dijo, pero no hay aquí una infraestructura donde van a pasar clases, pero tenemos que empezar así porque hay viviendas vacías, había viviendas vacías por ese entonces. Entonces le llamó al otro representante de la Junta de Vecinos, al doctor Ramiro Rufino, con él más charlamos y ya, mi esposo dijo ya, desde mañana quiero ver esa primera hora allí en la departamental, hacemos las gestiones, ¿quieren o no quieren una escuela? Queremos una escuela. Bueno, entonces hacemos las gestiones. De esa manera y al día siguiente ya fueron los dirigentes a caminar, a hacer los trámites, las gestiones, todo, y les han pedido ya que hagan una encuesta de estudiantes, cuántos más o menos que acuden aquí al centro de la ciudad, ellos sacaron todo así, y de esa manera se ha fundado, se ha creado nuestra escuelita, pero era como decía la profesora Lourdes, era una locura, ¿no? Un sueño de locos, porque hasta yo decía, no creo que funcione, decía yo, pero mi esposo, no, va a funcionar esta escuela, y tiene que funcionar, de esa manera se ha fundado. Entonces, la profesora Elena, la primera profesora que fue
designada a la urbanización La Aurora era la profesora Elena y la profesora Dolores Ventura. A la semana que ellos ya han sido designados, yo de igual manera fui designada y me presenté allí a la escuela y estaban en viviendas. Yo ya les había encontrado en una vivienda a las profesoras, a las dos profesoras. Viendo a mí, ellas se han alegrado, se han contentado porque las dos no sabían qué hacer. Decían, ¿cómo vamos a hacer? Ya somos tres por lo menos. ¿Y ahora qué hacemos? Así. Y a mí me asignaron el curso segundo porque ya habían inscrito alumnos. Esa vez no era inicial, era prebásico y básico. Entonces teníamos los cursos hasta tercero básico y prebásico. De esa manera, luego al próximo día también llegó otra profesora, éramos cuatro. Las cuatro hemos trabajado, pero era bien duro. Nos hemos sacrificado, hemos trabajado las 120 horas sin escatimar esfuerzo. En la mañana íbamos a trabajar y por la tarde íbamos a la alcaldía a gestionar porque teníamos que tener sí o sí la infraestructura de la escuela. No íbamos a estar toda la vida en las viviendas. Entonces, todas las tardes nosotros en la alcaldía y en la mañana en la escuela, nosotras preparábamos el desayuno escolar para darles a los niños, preparábamos. Y teníamos la directora encargada, era la profesora Dolores Ventura, que nosotras la habíamos elegido. Y nuestro director era el distrital don Agustín Sangüesa, era el profesor Agustín Sangüesa. Y nosotras, todos nuestros documentos, nuestras planificaciones, nuestras actividades que teníamos que hacer allí en la escuela, teníamos que ir a presentarle a la distrital. Y la distrital hacían fila y nosotros haciendo fila hasta tarde, las últimas a veces en ingresar y le teníamos que comunicar, informar todo lo que estamos haciendo en la escuela. Y el director, el distrital, nos decía muy bien, sigan adelante. Así hemos trabajado. Y las cuatro profesoras, de acuerdo a nuestras aptitudes, nos hemos también designado de qué materias más nos íbamos a hacer cargo. Yo, profesora de música, porque tenía esa aptitud, los íbamos a hacer cantar los lunes, en las horas culturales, horas cívicas. La profesora Elena, educación física. Hacíamos nuestras demostraciones, yo les enseñaba los coros, enseñaba los himnos, y la profesora María Rodríguez era de artes plásticas. Ella todo les enseñaba también a los niños, algunos trabajitos a hacer de diferentes materiales. Y así hemos trabajado, la verdad que hemos trabajado en familia. No había ningún miramiento, las cuatro decíamos, haremos esto, haremos. Haremos este otro, haremos. Y lo hacíamos. Y los papás trajeron sus mesitas para sus hijos, dónde van a pasar clases. Y las viviendas eran pequeñas, son pequeñas en la urbanización las viviendas. Entonces, en cada una vivienda de tres dormitorios, en cada dormitorio un curso. Las mesas se llenaban porque no tenían mesitas grandes porque había alumnos. Las sillas lleno, no había espacio para caminar. Nosotros el pizarrón ahí, nosotros ahí ya pegadas a las mesas. Los niños, quiero ir al baño, profesor. Ya, por encima de las mesas pasaban. Por encima, a tomar desayuno, por encima, al recreo. Volvían por encima también de las mesas, caminaban. Así hemos pasado. Después también había un galpón, al año siguiente ya, había el galpón que los constructores para realizar la construcción de la urbanización tenían para guardar sus materiales. Entonces, como ya habían terminado, querían deshacerlo ese galpón. Y nosotros decían, por favor, no lo deshagan, por favor. Sí, nosotros necesitamos este ambiente. Bueno, nos dejaron ese galpón y ahí un curso se fue a trabajar en el galpón.
Y como estuvimos con la 1565, tenían asesores, también nos han designado los asesores. Venían los asesores y decían, ¿qué están haciendo? ¿Cómo así? Así, no todos se admiraban de nuestro trabajo, pero nosotras contentas le hacíamos, las cuatro profesoras, felices. Y así hemos conseguido, junto con la Junta de Vecinos, hemos caminado, hemos hecho todas las gestiones para que se realice la construcción de la infraestructura de la escuelita, y ya teníamos, como le decía, todos los días parábamos en la alcaldía, parábamos en la distrital. Y como no teníamos también una en las viviendas, nos faltaba material, había niños que no tenían también, porque hemos acogido a niños de la de ahí, del alrededor, del, ¿no? Ahora ya se ha unido con Chayapampita la organización. Había varios niños, hemos acogido y no tenían material. Y queríamos también que la escuelita no los trabaje en todo. Y los papás, ¿no? Profesoras, iremos a bloquear. Iremos a bloquear y nos van a escuchar, nos van a dar esto, el otro. Y nosotras no quisimos, las profesoras, no. No, tenemos que ir con los alumnos. Bueno, hemos ido a bloquear. Le cuento que en 5, en 10 minutos, ambos lados, la fila de movilidades ya era larga a este lado. 10 minutos, ha llegado la policía, es exacto, el comandante. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo los niños van a exponerlos aquí así? Bueno, nos hemos retirado los papás. Y han pasado, y al día siguiente ya el comandante llegó con material escolar, con lápices, los bancos, antes había bancos bipersonales, con los bancos bipersonal. Llegaron, profesoras, ya no hagan más bloqueos, por favor, así. Y así hemos conseguido también. Hemos pasado lindos momentos, tenemos muchos recuerdos de lo que hemos fundado nuestra escuelita. Ese mismo año, el 96, diseñamos el escudo, la profesora Elena. La profesora Elena era más creativa. Ella diseñó el escudo de la escuela y le dimos los colores, la bandera, porque nos han invitado ya al desfile aquí en el norte, en la Plaza Sebastián Pagador. Entonces, para ir ahí al desfile, hemos diseñado el escudo, la bandera, les hemos disfrazado a los niños de diferentes departamentos, y así fuimos con esos colores. Y nuestra escuelita se ha creado, se ha fundado con el nombre de la Aurora, ¿no? De la Aurora, el amanecer, el sol naciente, porque estaba naciendo nuestra escuelita recién, ¿no? Con los colores blanco y negro. Luego, cuando ya llegó la profesora Lourdes, entonces ya se ha cambiado el nombre de la Aurora. Y así, y llovía, como decía la profesora Lourdes, la verdad que el río de Paria se desbordaba cada año y pasaba del frente de la avenida, de la doble vía, pasaba a este otro lado del agua. No podíamos cómo pasar, todos nos gozamos, tienen que echarse sus lanchitas para venir así. Los papás, una pena, cargados con sus niños a la escuela, venían, les ponían a sus zapatitos bolsas, nylon, los que no tenían botitas. Así, una pena, porque la Aurora, la verdad que era pues, solamente había viviendas, no tenían murallas, no había aceras. Era todo vacial, y nosotras habíamos pensado que así toda una vida iba a ser vacial, porque a nosotras, a las profesoras, nos ofrecieron viviendas. Nos dijeron, profesoras, agárrense, hay viviendas. Y nosotros, ay no, ¿aquí cómo? Porque hemos pensado que toda una vida va a ser vacial. Pero mira, ¿cómo ha cambiado ahora la Aurora? Ahora ya tiene aceras, las calles están ya algunas asfaltadas, adoquinadas, tiene una placita bonita, parque, ahora se ha unido con la Aurora, ¿no? La ciudad, y más allá, más todavía. Entonces, recién arrepentidos nosotros, ¿por qué no nos hemos agasado aquí?
así porque estaba barato esa vez. Así nomás, y había la verdad que niños venían del campo, del área rural, que de cuarto curso no sabían leer, como decía la persona, y a mí me botaban todos los que no sabían leer, y yo no sé cómo hacía, siempre les hacía leer, siempre les hacía leer. Por eso, primer curso que yo regentó, ninguno se queda así. Todos leen y escriben. Pasan el segundo. No sé cómo lo hago. Tenía una alumna que era sordamudita, ¿no? Yo a un principio no me daba cuenta que era sordamuda. Como los niños recién en primero aprenden a hablar y tardan en hablar, ¿no ve? Entonces ella, y yo... ¿Qué? No, tienes que decir, vaso, esto se llama vaso, vaso. Ah, va, esto se llama mesa, mesa, le hacía repetir. Ahora es profesora, ha salido de la normal. Es profesora, Alenka. Entonces, así teníamos muchos estudiantes con problemas, con dificultades de aprendizaje. Hemos trabajado muy bonito. La verdad que era la enseñanza individualizada, porque como no teníamos también tanto alumnado, entonces nos hemos dedicado mucho, mucho al trabajo. Nos hemos dedicado, conversábamos con los papás, era más dinámico el trabajo, al menos con la profesora Lourdes cuando llegó, no, éramos una familia. Nos hemos llevado muy bien, hemos trabajado muy bien, hemos hecho muchas actividades, como dijo ella, la noche de talentos, en cada aniversario hacíamos la noche de talentos. Así llevaban los papás carpas, lo carpábamos, y los niños también participaban, toda la comunidad, no solamente los de la escuela. Había papás, familias que participaban. Entonces hemos hecho kermeses, mini kermeses, festival de coros hacíamos, muy bonito, muy bonito. Hacíamos festival de danzas, nosotras las profesoras danzábamos, participábamos en todo, muy activas éramos. Y yo estoy muy contenta, muy satisfecha de haber ido a la urbanización La Aurora, porque yo... fui de provincia de 17 años de servicio. Ahora ya estoy con 41 años de servicio. 25 años en la unidad educativa. Sí, y me he quedado ahí y no me quiero mover porque allí me siento bien. Los profesores nos llevamos muy bien todos. No hay esa olla de grillos como dicen en otras escuelas que hay miramiento. Nos colaboramos, nos ayudamos, todo bien. Qué lindo, así profesor. Nuestro trabajo. Profesora Celina, todo lo que nos cuenta realmente es muy importante. Esos hechos, las anécdotas, todo lo que una maestra vive, ¿no? Esas experiencias que tienen que servir también de alguna forma como testimonio para que las futuras generaciones, los futuros maestros jóvenes también, que ahora ya están emprendiendo diferentes caminos en servicio a la educación, comprendan, ¿no?, ese amor, esa dedicación que también, ¿no?, se transmite a través de sus experiencias, de lo que nos cuenta y de todo, ¿no?, estos 25 años que, como lo decíamos, se puede decir tan fácil, pero viene tantos recuerdos, tantas anécdotas, tal vez hasta tantas alegrías, risas, pero también lágrimas, ¿no? Tanto esfuerzo también que se ha podido trabajar en esa unidad educativa. Profesora, tal vez un saludo a su curso, a tercero, si no me equivoco, usted todavía sigue dando sus clases virtuales también, a sus niños, ese saludito que tal vez usted les puede dar para ya ir cerrando su participación, y también en los papás que seguramente le están viendo. Muy bien.
Sí, quiero felicitarles en este nuestro aniversario a todos los estudiantes de la Unidad Educativa Jacinto Rodríguez, y no solamente a los que están actualmente, también a los que han transitado en las aulas. Por ejemplo, yo tengo varios, quizá me están viendo, que ya son profesionales, son médicos, ingenieros, maestros, inclusive los hijos de esos nuestros primeros alumnos fundadores están en nuestra escuelita, porque ellos nos conocen, saben cómo trabajamos y les han traído, están en nuestra escuela. Varios de mis alumnas, o sea, las hijas de mis alumnas, están en mi curso, ¿no? Por eso, ¿cómo han pasado los años? ¿Cómo ha pasado los años? Y nosotros ya estamos más viejos porque hemos ido a la escuelita jóvenes, jovencitas estuvimos. Nos hemos envejecido allá. Yo quiero felicitar a todos los estudiantes en este aniversario, los 25 años que estamos cumpliendo. Y sí, yo creo que van a cumplir más otras generaciones, van a ir, van a asistir, ¿no? Y yo les digo que no duden en ir a la escuela, a la urbanización, porque todos los profesores son muy buenos, dedicados, trabajan. Felicidades, queridos estudiantes. 25 de mayo, salud. Gracias. Gracias, profe. Y profe, decirle, sí, está, uno envejece en las aulas, uno deja los años, deja su energía, deja su juventud, pero usted está muy simpática, profe, así que todavía le falta mucho por contribuir a la educación desde donde usted esté, y también si ya va a emprender el camino de la jubilación, usted sabe que sus alumnos siempre van a estar en el camino que usted emprende, en cualquier lado va a recibir ese amor de tantos angelitos que le quieren, que seguramente igual está usted en sus oraciones, y seguramente tanto cariño que recibe de los niños es inigualable, porque ser maestro de secundaria es muy diferente a ser maestro de primaria, del nivel primario, que es tan delicado. Así que, profe, un abrazo a la distancia, cuídese mucho, y según a lo que le veo, usted pues todavía mantiene, ¿no?, esa juventud, esa energía, y como le digo, está muy simpática también esta noche. Gracias. Muchas gracias, profe, un abrazo nuevamente. Gracias. Roger, vamos a continuar con estas entrevistas, una noche de nostalgia, una noche de tantos recuerdos, una noche de poder escuchar estas experiencias. Y yo te digo, Roger, es muy diferente, ¿no? Muy diferente poder leer tal vez en una página la referencia histórica de un colegio a escucharlo, ¿no?, con voz viva desde las personas que han sido partícipes de todo este crecimiento de la institución. Ese sí, Carla, pues como decías, en algún momento pues son la memoria viviente de la unidad educativa, las experiencias que nos cuentan desde la creación de la unidad educativa, desde pasar en los ambientes de un domicilio particular hasta conseguir la infraestructura que actualmente pues nos señalan que pues necesita atención, incluso leyendo los comentarios, pues muchas personas también manifiestan aquello y anhelan también que esta unidad educativa pronto pueda contar con el nivel secundario que hace mucha falta en el sector. Bueno, vamos a dar paso a otra persona, otra entrevista especial. Ahora sí, Roger, tú le das la bienvenida, por favor, y conversas con nuestra invitada para que pueda comentarnos, hablarnos también otros detalles, seguramente que merecen ser recordados, merecen que en esta noche, ya a vísperas de celebrar, ¿no?, sus 25 aniversario, podamos ir recordando, ¿no?, y hacer mérito a esas acciones, a esas personas que han trabajado tanto por el colegio. Adelante, Carlita. Roger. Ese sí, Carlita, celebrando estos 25 años, bodas de plata,
de la Unidad Educativa Jacinto Rodríguez de Herrera. Le vamos a dar la bienvenida en esta noche a la licenciada Elena Mendoza, que nos acompaña también en esta transmisión especial. Muy buenas noches, ¿cómo se encuentra, licenciada? Vamos a pedirle, licenciada, por favor, que pueda habilitar el micrófono en su teléfono. Ahora sí, la escuchamos. Muy buenas noches, licenciada Carla, licenciado Roger. Buenas noches, señora directora, y a todos los que nos siguen, invitados especiales. Para mí es un honor estar nuevamente en su programa, rindiendo homenaje a los 25 años a mi querida escuela Jacinto Rodríguez de Vega. ¿Qué les puedo decir? Yo soy profesora que ha llegado a la unidad educativa antes que las otras profesoras, juntamente con la profesora Dolores Ventura. Bueno, hemos sido designadas a la unidad muy, ¿cómo le podría decir? Buscando, ¿no?, entrar de provincia a la ciudad. Ha sido algo especial porque en entonces el distrital Don Agustín Sangüesa nos ofreció trabajar en la urbanización La Aurora y nos dijo: es un tanto lejos, no se van a ubicar, les llevaré. Nos llevó en una de las movilidades de la institución, juntamente con el profesor Alfonso Chiquiña, jefe administrativo del sistema por entonces, y también iba el director departamental, don Mario Tapia. Muy sorprendidas, nosotros subimos a la movilidad y en el camino preguntamos: muy lejos, porque hemos pasado ya la tranca de tránsito que aquí había cerca de San Pedro, era lo más lejos. Seguíamos yendo, llegamos a la otra tranca que también había en la urbanización La Aurora. Entramos y nos sorprendimos porque era muy desierto, ¿no? Nos llevan a una vivienda donde no vimos nosotros niños, nosotros esperábamos ver niños, tal vez alguna maestra que ya está ahí pasando clases, pero no había nada más que padres de familia, la junta de vecinos que estaba ahí, y las autoridades y nosotros. Ahí mismo nos posicionaron a las dos maestras, encargándonos, hacernos cargo de crear la escuela ahí en la urbanización. Muy sorprendidas nosotras, igual que quedaron, hemos aceptado ese reto, y desde entonces hemos trabajado muy duro con la profesora Dolores. Hemos inscrito todos los días durante una semana. Yo me acuerdo que no teníamos dónde escribir. Había en la placita que es ahora, había un señor que vendía carne, él nos facilitó un banquito, ahí hemos inscrito. Pero mucho dudaban las mamás, como recién se estaba creando la escuela, decían nuestros, y era un 7 de mayo, y decían las mamás: pero se dará que se abre la escuela, nuestras hijas están inscritas en las escuelas del centro. Y si les sacamos de las escuelas del centro, no funciona aquí, ¿dónde van a ir nuestros hijos? Entonces dudaban mucho. Eso informamos a nuestras autoridades y ellos nos dijeron: ya, de una vez entonces empiecen a funcionar con los alumnos. Hemos llegado a unos 40 alumnos. No, hemos conseguido una vivienda que muy generosamente defendidas las mamás nos ofrecieron una vivienda pequeña, pero tenía una cocina, tenía un baño, que era lo más indispensable también para los niños. Y empezamos a aglutinar a nuestros niños, empezamos a dividirnos en las dos profesoras. Habían alumnos inscritos para inicial, habíamos inscrito también a niños para primero, segundo y tercero de primaria. Nos hicimos cargo las dos estuvimos trabajando arduamente, y al ver que estaba funcionando la escuela, recién los padres de familia tuvieron esa confianza y sacaron a los niños de aquí del centro e inscribieron a sus niños.
Así conseguimos los alumnos, pero aún así faltaban siempre niños. En ese entonces solamente las dos profesoras hemos trabajado. Llegaron las otras dos profesoras, que fue Celina y María. Con ellas sí hemos podido todavía un poquito alivianar el trabajo, porque atender a niños de preescolar era muy duro era, ¿no? Entonces, ya aliviadas con ellas hemos empezado a trabajar. El primer año hemos trabajado en esa vivienda, pero como ya estaban creciendo también la cantidad de los niños, era necesario ya conseguir otra vivienda. Ya lo mencionó la directora, nuestra primera directora institucionalizada. Fue un gran trabajo también que realizó ella. Entonces, ya desde ahí la escuela ya ha ido engrandeciendo, porque la directora Lourdes Calcina era una directora muy inquieta, muy progresista. Ha logrado muchas cosas para la escuela. Desde entonces nuestra escuela ha ido progresando más. Y colega que llegaba a la escuela tenía que tener un compromiso. Por ejemplo, la profesora Guadalupe tenía un compromiso era profesora de música. Ella llegó a la escuela muy comprometida para formar la primera banda. Al ver que formó la primera banda, el profesor Mario Todes hizo un himno a la escuela. Entonces pasaron por nuestra escuela profesores muy comprometidos con la educación. También habían papás muy comprometidos. Estos papás, en primera instancia, nosotros no teníamos mobiliario. Nos prestaban los papás desde pizarra, mandaban con sus banquitas a los niños para trabajar. En momentos hemos trabajado también al aire libre. No había espacio. Cuando se fundó ya la escuela, hemos tenido que devolver, otros nos obsequiaron porque mobiliario todavía faltaba. Se hizo mucha peripecia para conseguir también el mobiliario. Nuestra escuelita ha ido progresando gracias al empuje y al trabajo de todos los maestros que allá han llegado. Ha progresado nuestra escuelita. Infraestructura, en infraestructura y en el número de alumnos. Ahora estamos, como ven todos los padres de familia, nos hace falta una estructura más grande. Será porque ha crecido la urbanización, la Aurora, gracias a la escuela, donde hay una unidad educativa, hay progreso también de la urbanización. Al ver que había la escuelita, han venido a poblar. Al principio era despoblado la urbanización. Se pobló mucho la urbanización. Ahora vemos ya bien progresada la urbanización, ¿no? Hay mucho alumnado. A principio de año, con mucha tristeza, yo veo cuando empiezan las inscripciones, se están rechazando alumnos. Necesitamos desdoblar ya las aulas. Los paralelos, no tenemos una infraestructura para poder acogerlos a los niños. Esa es nuestra gran dificultad también. Nuestra escuelita es alejada, ¿no? Y cuando hay paros, los profesores somos los que sufrimos porque tenemos que trasladarnos a pie. No hay un profesor que... Hay también profesores, ¿no? Que trabajan, que viven allá. Antes no había profesores. Nosotros al principio, cuando fundamos la escuela, nos poníamos a pensar, decíamos, es muy lejos, yo al año me voy, pero el cariño y el apego a los niños no nos permitía. Teníamos que volver al año siguiente, seguíamos volviendo al año siguiente hasta cumplir los 25 años que hoy conmemoramos en la unidad educativa. ¿Qué más les puedo decir? Profesora Elena, muchas gracias por comentarnos pues toda su experiencia y este dato importante, ¿no? Que usted también remarca, que cuando un profesor ingresa, o los primeros profesores que han ingresado,
sí o sí tenían que realizar las horas ad honorem, ¿no? Las horas ad honorem, que son, ¿no?, un aporte importante para el crecimiento de la unidad educativa, porque si no hay tampoco las horas ad honorem, no hay, ¿no? No se va reconociendo también económicamente después, no se puede hacer las gestiones, mostrar que se está trabajando, ¿no?, ad honorem. Y este trabajo es tan, tan importante, ¿no? Y muchas veces es olvidado por las personas, por los padres de familia, ¿no? Y pensamos que ha sido fácil poder conseguir hasta los ítems, el crecimiento, todo lo que usted señala, ¿no? Y hasta ahora todavía hay tantos colegios, tantos maestros que siguen trabajando ad honorem, y es importante poder remarcar, ¿no?, que ese trabajo del maestro, que no es para nada cancelado económicamente, ¿no? Lo hace el maestro de vocación, lo hace ese maestro que no espera nada a cambio, solamente espera, ¿no?, que sus niños sigan aprendiendo, que se sigan formando integralmente, y esa es la mejor satisfacción, que después la unidad educativa va creciendo, va desarrollándose, teniendo más necesidades, pero gracias a ese trabajo, ¿no?, desinteresado de las maestras. Realmente, ¿no? Cada profesora que, como le comentaba, cada profesora que llega a nuestra unidad, deja ahí todo su profesionalismo, porque no es fácil llegar a la escuela, es todavía un tanto alejado. Me siento muy orgullosa de formar parte de esta unidad educativa que fue creciendo desde abajo, y también hemos nosotros contribuido permanentemente en el crecimiento de esta institución. Realmente me siento satisfecha y estar feliz porque hemos formado niños y niñas para un futuro venidero. Licenciada, tal vez otro mensajito de salutación que usted quisiera dar a todos los niños, a los papás que le están viendo tal vez a través de esta transmisión, ahora que estamos pasando estos momentos difíciles de emergencia sanitaria, pero el maestro ha continuado trabajando y quisiéramos escuchar esas sus palabras también dirigidas a toda la comunidad educativa. A toda la comunidad educativa Jacinto Rodríguez, también a la comunidad aurorista, desearles un feliz aniversario a nuestra institución y seguir trabajando. Nosotros los profesores que no hemos salido con tecnología nos estamos adaptando, los papás también se están adaptando en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Porque primeramente está también la economía de los papás, pero gracias a Dios creo que todos nos estamos adaptando a la nueva época, a la nueva era de enseñanza. No bajemos la guardia en esta pandemia, nos cuidemos, seguiremos, lograremos que nuestros niños aprendan también y que se adapten, ¿no?, todos a la enseñanza virtual. Feliz aniversario, querida Escuela Unidad Jacinto Rodríguez, y decirles la trilogía, que también lo creó un profesor con mucho cariño, Unidad, Capacidad y Honestidad, Jacinto Rodríguez, siempre adelante. Muchas gracias, licenciada Elena, un abrazo para usted, muchas felicidades. Las anteriores profesoras que han expresado también sus palabras con mucho cariño, así que reciba pues también este saludo de parte del programa, todos los deseos de salud para usted, todas las bendiciones también. Gracias. Roger, vamos a continuar con más entrevistas, tenemos a más invitados y ya vamos a estar cerrando también con las palabras finales de la señora directora, también la licenciada Francisca.
Ahora sí. Bueno, sí, Carlita, tenemos programado que ingresen más maestros que han sido parte de esta unidad educativa, pilares fundamentales para que lleguen a los 25 años, son las bodas de plata de la unidad educativa Jacinto Rodríguez de Herrera, que estamos festejando esta noche con el programa Pueblo y Arte y de forma virtual, más aún en esta época cuando los casos se han ido incrementando. De esto estaremos comentando un poco más ya en la recta final. Seguimos también con las personas quienes se van sumando a las felicitaciones. Felicidades a la unidad educativa. Fue un privilegio formar parte de esa prestigiosa institución y mis mejores recuerdos al iniciar mi carrera como docente. Nos escribe Amílcar Chino Col, que suponemos que es ex maestro, ¿no, Carlita? Bueno, también felicidades a toda la comunidad educativa, que Dios les colme de bendiciones y salud. Nos escribe Vilma Rocha Balcázar. También saludos, bueno, ahí están enviando saludos también. Felicidades por este aniversario y que viva el segundo hogar de nuestros niños, nos escribe Brisa y Balcázar Canchari. De esa manera, pues, muchas familias, muchos padres, muchos exalumnos también han estado comentando y nos han estado acompañando también en esta transmisión que estamos realizando a través de nuestras páginas, en nuestra página de Facebook en Pueblo y Arte. Ahora sí, ya se ha conectado, pues, el licenciado Mario Torres, a quien le vamos a dar la bienvenida esta noche para que también comparta con nosotros las experiencias que ha tenido en la unidad educativa. Buenas noches. Roger, te cuento que hemos tenido pues esta transmisión con las maestras en ejercicio, ¿no? Que todavía están cumpliendo su misión en la unidad educativa. Y ahora, con la participación de nuestro siguiente invitado, vamos a estar conversando pues con un maestro jubilado. Él es un maestro ya jubilado, pero que todo lo que nos va a contar también va a contribuir, ¿no?, a esta noche especial, recordando los momentos más inolvidables de la unidad educativa. ¿Cómo está el licenciado Mario Torres? Muy buenas noches y gracias pues por este contacto tan especial en relación a estos 25 años, bodas de plata de la unidad educativa Jacinto Rodríguez de Herrera. Bueno, al parecer tenemos algún desperfecto con el audio. ¿El audio? Sí, no el audio, sé si tiene habilitado algún micrófono en ese, en el o teléfono. O audífonos, móvil. Tal vez, por favor, audífonos que se pueda poner para poder escucharle mejor, tal vez. Creo que no está muy bien el audio, ¿no? Son situaciones que pasan, ¿no?, un poquito por estas las tecnologías. Sí, no llegamos a oírlo, licenciado Mario Torres. Quizás pueda ponerse algunos audífonos para poder también usar el micrófono del audífono para que pueda también podamos escucharlo nosotros. Al parecer usted nos escucha, pero nosotros no lo oímos. Ahí bueno, está, mientras estamos arreglando esa situación, Roger, Qué bonitas experiencias, una noche de poder recordar, ¿no?, tantos sentimientos, añoranzas, y con nuevamente, ¿no?, remarcando lo que nos decía la licenciada Elena, los estudiantes han ido creciendo, ¿no?, en la unidad educativa respecto a número, ya van siendo más los estudiantes, y que a veces hasta tienen que ir rechazando a algunos alumnos porque también la cantidad de inscritos no corresponde, ¿no?, al espacio, a la infraestructura, para que se lleve adelante una buena enseñanza, ¿no? Y esto también es parte de la responsabilidad del maestro. No se puede exceder también un número determinado de estudiantes por cada aula. Entonces, es tan importante si es que de acá a un tiempo regresamos a las clases presenciales, ¿no?, el contar con una infraestructura equipada, con una buena infraestructura para nuestros niños, para que ellos puedan regresar a clases, ¿no? Y ante estas situaciones todavía es más difícil poder regresar a clases, ¿no?, cuando
falta todavía mejorar en cuanto a los servicios básicos, ¿no? Y seguir fortaleciendo la unidad educativa. Entonces, nuevamente, ¿no? Hacer este llamado a las autoridades. Nuestros colegios necesitan infraestructura, necesitan espacios, los servicios básicos, los estudiantes y el alumnado va creciendo en la unidad educativa. Necesitamos, ¿no?, tener estos buenos espacios, más para nuestros niños que lo necesitan. Es así, Carlita, también se van sumando las felicitaciones. Saludos a mi profesora Elena y a mi profesor Mario. Un gusto verlos después de muchos años. De verdad, muy lindos recuerdos, nos dice Dulce WS Show, ¿no? Ahora sí, al parecer ya tenemos contacto con el profesor Mario. Buenas noches. Al parecer no, el audio... no recibimos el audio. No lo escuchamos, profesor Mario. Quizás algún permiso que no activó en el al ingresar al enlace. Permiso que de usar el micrófono. No lo escuchamos. Quizás podría cambiar de dispositivo para que podamos escucharlo. Vamos a guardar eso. Entonces, ya, vamos a guardar entonces ese contacto. Sí, tenemos todavía a la otra Exacto. maestra, la... Bueno, acá tenemos a... Está con nosotros aún la licenciada Celina Mamani. Vamos a pedirle, por favor, al licenciado Mario Torres que pueda cambiar de algún otro dispositivo o que vuelva a ingresar, salir y volver a ingresar al link que le enviamos para poder participar de esta transmisión. Tenemos acá en sala, Carla, a la licenciada Celina Mamani, aunque nos está acompañando esta noche. Bueno, licenciada, nuevamente con usted. Por favor, nos puede ir comentando también qué otras actividades se han programado en esta gestión para festejar nuestro aniversario. Tengo entendido que también se hizo una limpieza, ¿no? Un pintado de las aulas y algunos eventos muy pequeños que se están llevando adelante. Sí, la señora directora, la licenciada Francisca, se está haciendo cargo, me parece que está trabajando con la alcaldía y se está haciendo el arreglo de la infraestructura de la escuelita, el pintado de los cursos, el pintado de las ventanas, y están haciendo muchas actividades. Casi no, como no estamos asistiendo a la escuela, no estoy muy enterada, licenciada. Claro, porque sí. Ahora las reuniones también de maestros son de forma virtual, antes se realizaba de forma presencial, ¿no? Pero creo que esto también es una importante, ¿no?, actividad, el poder ir refaccionando poco a poco la unidad educativa, realizando también la pintura, refaccionando un poco, ¿no? Pero también, ¿no?, se tiene que ir poniendo ya en mejores condiciones para nuestros niños. Este domingo también, profesora, van a estar en el programa Pueblo y Arte en Coral TV. El domingo vamos a estarles esperando desde las 10 de la mañana y vamos a tener unas pequeñas palabritas también en relación a esta fecha y un acto ya un poquito presencial con pocos números, ¿no?, y entrevistas. Y también el martes que ya se celebra en sí estos 25 años, vamos a estar pues en la unidad educativa porque va a haber una misa. Y esta misa es importante, profesora, ¿no? Porque ahora es cuando más necesitamos crecer espiritualmente con todo esto que nos ha pasado, ¿no? O bueno, que está sucediendo todavía y que no se va, ¿no?, todavía la pandemia del COVID-19. Entonces, vamos a estar también presentes en la misa, profesora. Con el motivo del aniversario estamos realizando mucho. Hubiésemos querido, ¿no? Teníamos muchos planes para festejar nuestros 25 años,
pero lamentablemente con esta pandemia todo se ha suspendido, no se puede, ¿no? Arriesgar la vida de los maestros, de los estudiantes, de los padres de familia. Entonces, de esa manera se ha cortado las actividades que teníamos programadas ya. Se ha cortado, licenciada. Tal vez alguna actividad que antes realizaban en sus otros aniversarios que usted recuerde, que también ahora podamos recordar esos momentos de los años anteriores que se celebraba el aniversario. ¿Cómo lo hacían? Como todos los aniversarios, ¿no? Más dinámico, hacíamos muchas actividades, hacíamos deporte, concursos, hacíamos teatros, diferentes actividades, el brindis y demás, la cena de los maestros. Lo hacíamos muy bien, con todo cariño, porque somos querendones a nuestra unidad educativa. También siempre le dábamos un regalito a nuestra escuela, ¿no? Siempre, por ejemplo, el anteaño pasado, antes que llegue la pandemia, mi persona y la profesora Elena estuvimos a cargo del gobierno estudiantil. Entonces, nosotros fuimos donde el alcalde, con el gobierno estudiantil. Y justamente era cerca de nuestro aniversario. Entonces, le pedimos al señor alcalde que nos visitara la escuela, más que todo los niños, ¿no? El presidente de la escuelita, todos los que componían el gobierno estudiantil. Y el alcalde muy generosamente aceptó, vino, nos visitó, vio todo lo que estaba mal en la escuela y nos los hizo. Ese año hemos pasado muy bien. Han refaccionado las paredes de afuera, la cancha, todo lo que estaba mal en realidad, porque el tinglado también de la cancha ya estaba mal, las calaminas ya estaban volando, estaban todo deshecho. No se lo han cambiado, las calaminas, el piso. Y así el gobierno estudiantil también hicimos hay un papá muy querendón a la escuela, el señor Rocavado. Él nos obsequió el letrero de la escuela. Fuimos con el gobierno estudiantil a pedirle ese favor que nos hiciera, ¿no? El regalo de nuestro letrero, porque no teníamos letrero. Teníamos también, pero ya estaba mal de tantos años. Entonces cambiamos el letrerito con el gobierno estudiantil, eso hicimos. Y lo celebramos muy lindo ese año. Y el año pasado ya con la pandemia ya no pudimos hacer nada. Este año de igual manera. Y ojalá que al año no se solucione todo, que ya se vaya nomás ya esta enfermedad y sigamos como antes, ¿no? Agradecerle por este contacto que ha tenido con nosotros y también agradecerles por elegir, ¿no?, a Pueblo y Arte nuevamente para que se dé a conocer la unidad educativa. Y don Grover Vélez también se ha sentido muy feliz de que ustedes estén celebrando estos 25 años. Les ha estado mandando saludos también en los comentarios, ¿no?, de esta transmisión. Así que, profesora, seguir adelante. Y muchas, muchas gracias, ¿no?, por este contacto. Y Dios mediante, yo creo que al año ya vamos a poder celebrarlo también de diferente manera. Sin embargo, el programa siempre está predispuesto, ¿no?, de poder darles el espacio. Y ahora con estas nuevas plataformas que están ya sirviéndonos, ¿no?, de algún instrumento importante para comunicarnos a distancia. Hasta luego, profesora, y muy buenas noches. Luego, licenciada Cala, licenciado también. Muchas gracias por la entrevista. Bien, Carla, ya tenemos, ahora sí, la presencia, se ha vuelto a conectar el licenciado Mario. Le damos la cordial bienvenida también esta noche. Esperemos que se haya subsanado ese pequeño problema con el micrófono.
Muy buenas noches, licenciado Roger. Buenas noches, licenciada Carla. Para mí es un placer escucharles y verles al mismo tiempo, conocerlos personalmente así mediante cámaras, para contarles así algunas anécdotas desde el momento en que yo llegué a la escuela Jacinto Rodríguez, porque cuando yo llegué ahí era escuela Jacinto Rodríguez, no era unidad educativa todavía. Licenciado, qué bueno contar con su presencia y poderle escuchar también. Licenciado, usted ya es maestro jubilado. ¿Cuántos años de servicio usted ha cumplido, ¿no?, en la educación, y cuántos años también usted recuerda en la escuela, ¿no?, en la escuelita Jacinto Rodríguez, que ahora está cumpliendo estos 25 años? ¿Le escuchamos? Sí, prácticamente yo había egresado el año 1979 y me fui a trabajar a la provincia. Entonces, desde el 79 hasta el 2014 he ejercido la profesión. Son prácticamente 34 años lo que he servido. Y en la escuela Jacinto Rodríguez, que ahora es unidad educativa, he servido 16 años. Prácticamente llegué el año 1998, cuando, como les dije, y encontré a la escuela en precarias condiciones, como me han antecedido las anteriores profesoras. Evidentemente se pasaban en las casas de la urbanización. Entonces, como yo vine juntamente con otro profesor de mi misma tanda, nos hicimos cargo de prácticamente del cuarto y quinto curso, cuando llegábamos. Y es así que desde ese entonces nosotros, al margen de trabajar pedagógicamente, había prácticamente muchas actividades en la escuela. Y eso es lo que a mí más me gustaba hacer. Entonces, juntamente con las otras profesoras, profesores que llegaron después de nosotros, después de mi persona, nos gustaba hacer las actividades deportivas, folclóricas, teatros e inclusive coronaciones, pero siempre haciendo mucho sacrificio. Como ustedes saben, la urbanización en ese entonces no era tan protegida como ahora, ¿no? Entonces, cuando hacía viento, prácticamente nuestros telones, nuestras banderas que colocábamos para festejar en nuestro aniversario, querían llevárselo el viento. Ha habido una oportunidad en que hicimos una noche de talentos y, como era de noche, no teníamos todavía la cancha tinclada, nada. Hicimos en un espacio donde estaban las aulas. Hemos tenido que cerrar con lonas para hacer como un espacio de una especie de teatrito. Y hasta esa noche, lastimosamente, ha hecho un mal tiempo, igual nos ha hecho entrar en apuros, ¿no? Yo de eso, por ejemplo, tengo una anécdota, que tal vez a las profesoras que escuchen esa anécdota se reirán o se molestarán, pero no creo. Como era noche de talentos, los alumnos tenían que demostrar poesía, canto, danza, etc. Y nosotros, como profesores, inculcadores, enseñándoles cómo deben presentarse, teníamos que hacer nosotros también algún número. Entonces lo hicimos, hicimos un trío. En el trío prácticamente empezamos a cantar dos profesoras y mi persona. Pero en medio de la canción, las profesoras se olvidaron la letra y se salieron corriendo y me dejaron a mí solo en pleno escenario, ¿no? Esa anécdota nunca me olvido, ¿no? Pero es así, así teníamos que estar. Dígame, licenciada. ¡Ay, qué sí. Gracioso, ¿no? Que son anécdotas que suceden, que a veces son momentos graciosos, ¿no?, que nos pasan. Seguramente las profes ese rato se han puesto nerviosas, se han olvidado la letra,
¿Y usted estaba tocando algún instrumento? ¿Qué canción sí. estaban cantando? Sí, correctamente. Como les decía, me gustaba hacer actividades folclóricas. Yo tocaba guitarra, también tocaba charango. Y prácticamente enseñaba a los alumnos, pero también hacíamos grupo de profesores para actuar especialmente en el Día del Niño o en el Día del Estudiante. ¿No? Es así que participábamos puro profesores, disfrazándonos, bailando, cantando, ¿no? Esa es la actividad que más teníamos que hacer en la escuela. Pero siempre en cooperación de los papás, ¿no? Los papás han tenido muy fundamentalmente el apoyo a la escuela y especialmente a sus hijos, ¿no? Entonces, a veces había algunos alumnos que no quieren participar, pero el papá, la mamá, ¿no? A la fuerza tienes que participar, tienes que participar. Entonces, les inculcaban también, ¿no? Entonces, todos nos salía bien y sabíamos presentarnos. Inclusive nos llegaban invitaciones para llevar una danza a la Facultad de Economía. Alguna institución nos invitaba, entonces íbamos, ¿no? Con los danzarines y algunos papás, inclusive casi toda la escuela se iba a ver el festival y participaban algunos otros establecimientos. Esa actividad me gustaba. Lo mismo que en deporte, ¿no? En deporte había que hacer campeonatos, yo ayudando a la profesora de educación física o al profesor también que posteriormente llegaron. Esa actividad me gustaba, eso prácticamente al margen de mi trabajo pedagógico. Ahora les puedo contar en el momento en que llegué algo que nos ha parecido que para nosotros era serio. Para mí especialmente y profesor Policarpio que juntamente conmigo vino a la escuela. Como pasábamos en la vivienda, habían dos cursos. El cuarto curso que era regentado por mi persona y el quinto con el profesor Policarpio. Mi curso era un poco más numeroso, entonces ocupaba la salita. Y el dormitorio más pequeño, el profesor Policarpio, porque sus alumnos eran menos. Y no me acuerdo, creo que era un día lunes, porque siempre a la hora del retiro sabíamos salir, irnos a la otra vivienda donde estaba la dirección y los otros cursos inferiores, para hacerles formar y retirarnos, porque esa era la hermenéutica de la escuela. Y ese día lunes prácticamente nos hemos visto en apuros. Queríamos salir, pero la señora dueña de casa nos había echado llave. ¿Y por qué nos ha echado llave? Es que los dos cursos estaban dando examen. Y en silencio. Como, se han debido ir ya los profesores con los alumnos y nos ha echado llave. Y se fue. No sabíamos por dónde salir. La directora, profesora Lourdes Calcina, preocupada también, ¿por qué no están viniendo? Vino a vernos y ¿qué ha pasado? Nos han echado llave, señora directora, no saben por dónde salir. Vayan a buscar, por favor, a la dueña de casa. Y no parecía. Los chicos ya empezaban a preocuparse. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ni vuelta a quedar, hay que salir por las ventanas. Entonces, hemos tenido que salir por las ventanas. Eso nos ha pasado al profesor Policarpio y a mi persona, ¿no? Ahora, como anécdota personal en aula, lo que me ha pasado, igual. Estaba revisando cuadernos, calificando, hasta que alguien viene a mi curso y no sé qué, creo que era un papá, y me hace llamar. Y salí a buscar, a conversar con el papá. Después regresé otra vez a mi escritorio a seguir revisando y les dije, buscaba en el campo mi bolígrafo, en el escritorio, y no había tal bolígrafo. Entonces a los niños les pregunté, ¿quién ha alzado mi bolígrafo?
No sé, profesor, me decían, se ha debido caer, buscaba bajo la mesa, nada. Ayúdeme a buscar, todos buscando, pero no puede perderse. Y la alumnita más pequeña, usted sabe que las alumnitas más pequeñas siempre les gusta sentarse en el primer asiento. Adelante. Y la más pequeña, no me acuerdo su nombre, me dice, profesor, su bolígrafo está en su oreja. En mi oreja me ha puesto y nadie buscando el bolígrafo. Eso me pasó. Está ay, los niños son tan naturales. Y así hay varias tan anécdotas. Sí. Ay, qué lindo, profesor. El resto de los alumnitos, perdón, el resto de los alumnitos no se han fijado. Solamente la chiquita. La más pequeñita de todas. Pero, sí, eso es lo que me ha pasado, licenciada, como anécdota. Qué lindas anécdotas, profesor, que nos cuenta y la forma en la que nos narra realmente nos hace recordar, ¿no? Todo lo que un profesor pasa en las aulas, esos recuerdos. Y usted, ¿no? Como también profesor varón de primaria, es muy diferente, ¿no? Poder realizar esta actividad, en su mayoría en primaria son maestras, ¿no? Pero usted ha emprendido también este reto y se nota, ¿no? En usted ese carisma y ese amor a la niñez. Sí, en un principio, por ejemplo, cuando me destinaron a la escuela, le dije el 98, pensaba estar ese año, nada más. Como el resto, como dijeron las otras profesoras, era casi pampa y no me gustaba el lugar, ¿no? Entonces dije, al año me voy. Pero nos entregaron la infraestructura al año siguiente, ya estaban terminando prácticamente. Entonces me dije, junto con el profesor Policarpo, siempre somos amigos, ¿no? Como hermanos prácticamente hemos trabajado. ¿Qué hacemos, Policarpo? Nos vamos a ir, sí. Pero estrenaremos la escuela, al año más estaremos. Por estrenar la escuelita, nueva infraestructura, ¿quién nos va? Nos hemos quedado. Y mire que tantos años y actualmente el profesor Policarpio continúa todavía, ¿no? Entonces, eso también es por el cariño que hemos tenido hacia nuestros alumnos. Prácticamente ya no hemos querido entrar a la ciudad, a la radio urbana, ¿no? Y como se ha fundado la escuela el 96, 2 años tenían, y el 98 estaríamos cumpliendo, a ver, 96, 97, 90, el segundo año. Ya tenía su banderita, naranjo y blanco, tenía su escudito. Entonces yo decía, aquí pero le falta himno, pero yo no pensaba hacer el himno. Lo único que hice, hacer una poesía en su aniversario, ¿no? La poesía prácticamente. Y para hacer un himno había que hacer diferente manera, otro. Y la señora licenciada Lourdes me dijo, don Mario, esa su poesía es muy bonita. ¿Por qué no le ponemos música y lo convertimos en himno? Y yo dije, no hay problema. Entonces había que ponerle música. Yo no lo puse la música. En un principio se pensó con consultar con un padre de familia, que era músico. Pero teníamos la profesora Guadalupe Navarro, perdón si me equivoco de apellido, pero ella era como profesora de música, le hemos dicho, mejor tú haz como profesora. Entonces ella lo hizo, la música, que actualmente los niños lo cantan, ¿no? Y prácticamente el himno, como dice sus estrofas, Lord Eterno a tus nobles gestores, que son las que han fundado, ¿no?, el establecimiento, que lucharon ante la inclemencia. ¿Eso qué significa? Que ha sido un sacrificio fundar esa escuelita tan bonita y tan querida para mí. Yo siempre me acuerdo muy bonito lo que he pasado
y no me olvido de mis alumnos. Tal vez me olvido por sus nombres. En la calle me encuentro, profesor Mario, ¿cómo está? Tengo que preguntar, perdón, hijito, ¿tú quién eres? ¿Quién es? Porque me he olvidado su nombre, porque cambian. Los niños, a medida que van creciendo, cambian de fisonomía. No son como nosotros los adultos, que ya poco cambiamos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasaba, ¿no? Entonces vi creciendo a los niños y generación tras generación. Y a mí siempre me ha gustado trabajar con los niños. Me ha gustado porque yo he egresado como profesor del ciclo intermedio, pero he tenido que trabajar con nivel básico. Y me ha gustado prácticamente. Qué lindo, maestro. Mario, muchas felicidades. Qué lindo es poder escuchar sus experiencias y que a través de esta señal, ¿no?, virtual, a través del Facebook, podemos llegar a muchas personas y muchas personas también nos están viendo, nos están siguiendo. Tal vez sus palabras finales de felicitación, un mensaje ahora tal vez a profesores nuevos que están siendo parte del plantel docente, estudiantes y comunidad educativa que le están escuchando en esta noche. Sí, quiero agradecer a la licenciada Francisca Camacho, la actual directora, por la invitación que me ha hecho llegar para participar en este programa, ¿no? Y mediante ella quiero también felicitar a toda la escuela, a toda la unidad educativa Jacinto Rodríguez por estos 25 años. Son cuarto siglo que están cumpliendo, ¿no? Y fácilmente no, un establecimiento no cumple. Pero lastimosamente esta pandemia nos ha castigado, por eso lo estamos festejando en esta forma. Hubiera querido que se festeje en forma presencial, pero ¿qué se va a hacer? En cuanto al himno nacional, el himno a la escuela, tiene unas palabras o unas estrofas donde dice unidad, capacidad y honestidad, ¿no? Esa es la trilogía que tiene la escuela, que lo hice yo personalmente. La unidad, significando toda la unidad, como es unidad educativa, están integrados padres, profesores, alumnos, junta vecinal inclusive. Por eso es la unidad. Capacidad, usted sabe que capacidad hay que tener para todo. Capacidad para estudiar, para trabajar, capacidad para resolver problemas de cualquier índole y no dejarse llevar con malas interpretaciones, todo. Hay que resolver siempre los problemas, ¿no? Esa es la capacidad. Y finalmente, ese lindo valor que existe, que es la honestidad. Y eso mayormente inculcábamos a nuestros queridos alumnos. Entonces, mediante la dirección, por favor, felicito a todos los docentes actuales que están allí, a los alumnos, alumnas actuales que están estudiando todavía, y por qué no también a los ex-alumnos que han participado o que han pertenecido a nuestra querida escuela, a ex-profesores, a padres de familia, o ex-padres de familia también, porque cuando yo estaba, los papás ya no han tenido tal vez hijos, y bueno, ya no han ido, ya no han participado en las actividades de la escuela en posteriores años, ¿no? Mil felicidades nuevamente, reitero, y también agradecer a todos ustedes, licenciado, licenciada, por esta cobertura que me han brindado. Mil felicidades, Escuela Jacinto Rodríguez, y que vive el 25 de mayo. Salud. Que viva el 25 de mayo. Cuídese mucho, un abrazo igual a la distancia, qué lindo conocer la historia de nuestra querida unidad educativa y también acerca de el himno que usted ha sido pues parte y ha dejado este legado tan importante. Bueno, muy buenas noches y espero en el futuro poder pues estrechar su mano, seguramente en otro evento o celebrando ya los años siguientes.
Buenas noches, profesora Otis, licenciada, y muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Muy buenas noches. Roger, una noche tan bonita. Qué linda y importante esta participación del profesor Mario, profesor jubilado, pero con tanta historia, con tanto por qué contar. Qué lindo, Roger. Es así, Carlita, pues muchas experiencias. Hoy nos hemos prolongado más de lo habitual, Carlita. Valía la pena, lo ameritaba, pues, escuchar también todas esas historias, todas esas anécdotas que, pues, resumen prácticamente los 25 años de vida de esta unidad educativa que se encuentra muy cerca a nuestra ciudad de Oruro, quizás olvidada por nuestras autoridades. Esta mañana el director departamental de educación, pues en una conferencia de prensa que ha realizado a la prensa, nos señalaba que ha llegado algunos ítems acá al departamento de Oruro, pero no abastecen. A nivel nacional, menos del 25% de los ítems que se requerían a nivel nacional han sido atendidos, y para Oruro también, pues, son pocas los ítems que han llegado. Este pasado lunes, recordemos, Carlita, varias unidades educativas de reciente creación han salido en una marcha, se han apostado en exteriores de la Dirección Departamental de Educación, posteriormente han hecho una marcha por la plaza principal, se han dirigido a la brigada parlamentaria, ya que, pues, es también menester de nuestras autoridades atender el sector de la educación. Han querido hacer escuchar su voz, y bueno, pues esta mañana el director de departamental de educación nos señalaba, pues, que ya se ha reunido con ellos, ha conversado. La preocupación de varios padres de familia en estas unidades educativas, pues, es que el tema del internet en estos lugares alejados no es óptimo. Si es que se cuenta con ese servicio, hay algunos sectores de la ciudad en los cuales no llega este servicio de internet a los domicilios, y simplemente, pues, están con datos móviles del teléfono. Es otro presupuesto adquirir otro dispositivo móvil para cada niño de la familia. Son otros presupuestos que han ido manejando, y pues valoramos también el esfuerzo que hacen también actualmente todos los maestros, y principalmente en esta oportunidad a los maestros de la Unidad Educativa Jacinto Rodríguez de Herrera, Carlita. Efectivamente, Roger, es una realidad que estamos atravesando. Todavía hay maestros que trabajan ad honorem, no hay buenas infraestructuras, hay tantas necesidades, ¿no? De cada unidad educativa. Estamos celebrando estos 25 años de esfuerzo del plantel docente, de esfuerzo de los padres de familia, de ese ímpetu, de esa dedicación, de haber trabajado por su unidad educativa y verla crecer, pero todavía falta mucho para seguir fortaleciendo, y sería una enorme satisfacción que vaya creciendo hasta secundaria, ¿no? Tener los tres niveles, y se lo merece. Bueno, Roger, vamos a terminar esta transmisión también con las palabras finales de la directora del establecimiento, la licenciada Francisca Camacho. Está conectada la licenciada. La tenemos ahí. Muy bien, licenciada, una noche muy bonita, una noche de recuerdos, una noche muy especial para la unidad educativa Jacinto Rodríguez de Herrera. Así es, bueno, pues ahora lo que queremos es darle un regalo a nuestra unidad educativa. ¿Y qué mejor regalo? El que podamos coordinar con la alcaldía a través de 10D, a través de Desarrollo Humano. Estamos realizando el pintado de las aulas, del coliseo, de las puertas, de las ventanas, separación de la batería de baños, instalación de las cañerías que están rotas, cambio de los tanques de agua. Estamos colocando un letrero nuevo en la puerta de nuestra unidad educativa. Y estamos haciendo muchas mejoras que, bueno, nos llegará a durar unos 2 o 3 años más. Sin embargo, tenemos un proyecto grande, grande, inmenso, que es esto de hacer un proyecto de una nueva infraestructura a diseño final, que sea aprobado y que se construya una nueva construcción donde existan los tres niveles, el inicial, el primario y el secundario. Necesitamos construir muchos ambientes, laboratorios, aulas, clubes de ajedrez, club de
de lectura, gabinete psicológico, tantas cosas que queremos dar a nuestros estudiantes, porque hay una cantidad de 500 estudiantes que se albergan en nuestra unidad educativa. Es una población muy grande y estamos trabajando en coordinación con la junta escolar, con los profesores, con los padres de familia y más que todo con las instituciones, con las que corresponde en la parte educativa, infraestructura y equipamiento. Y en esta oportunidad, bueno, pues felicitar nuevamente a nuestra unidad educativa por sus 25 años y al mismo tiempo agradecer al programa Pueblo y Arte, al profesor Grover Vélez, que Dios nos lo bendiga a todos ustedes, que siempre están pendientes de la parte educativa, incentivando a los colegios, a las unidades educativas y al personal docente. Muchas gracias a ustedes, bendiciones a cada uno de nuestros estudiantes, en cada uno de sus hogares, en este tiempo de contagio que tenemos del pico alto, que sube mucho más. Sin embargo, nosotros queremos demostrar este cariño que tenemos a nuestra educación, a nuestra profesión, y de alguna manera felicitar a través de este programa. Muchas gracias y muchas gracias a toda la comunidad educativa. Gracias y buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, Roger, el domingo también estaremos con la unidad educativa, con algunos números que ellos han presentado. Un poquito vamos a mostrar más imágenes, más fotografías, más videos, salutaciones, y vamos a seguir celebrando a esta prestigiosa institución, siempre con ese cariño enorme que demuestran maestros, niños y también toda la comunidad educativa. Roger, bueno, será pues hasta una próxima oportunidad. Hemos tenido un programa un poquito largo, pero como tú dices, lo ameritaba. Es así, Carlita, y bueno, pues ya en la recta final, ya hemos celebrado básicamente por adelantado este próximo martes. También por nuestra página estaremos transmitiendo la misa de acción de gracias de la unidad educativa Jacinto Rodríguez de Herrera en sus 25 años, Carlita. No, la directora nos hablaba del pico alto. Al parecer, el día de hoy, martes, el día de ayer, pues se habría registrado el pico más alto, pero Carla, el día de hoy el Servicio Departamental de Salud, el SEDES, nos brinda un informe en donde tenemos el pico más alto, son 311 nuevos casos de COVID-19 en Oruro, Carla, son 254 en nuestra ciudad de Oruro. El día de mañana se reúne el COE municipal, van a sacar nuevas determinaciones, tenemos entendidos algunas nuevas restricciones. Esperemos tener este fin de semana un programa con normalidad, esperemos que no exista una restricción quizás en el horario el fin de semana. Pero Carla, también ya se ha oficializado también de parte de la Dirección Departamental de Educación para pues lo que es el horario de invierno, ingresaría desde este lunes 24 de mayo para todas las unidades educativas en las tres modalidades, presencial, semipresencial y a distancia. Y se ha hecho ya oficial el anuncio del descanso pedagógico que se va a tener desde el 5 al 16 de julio. Carlita, con esto estamos cerrando y nos despedimos. Claro que sí, hasta una próxima emisión a través de su programa Pueblo y Arte, haciendo estas transmisiones completamente en vivo por Facebook y utilizando diferentes plataformas, pues para dar un buen servicio y una buena comunicación también a toda la ciudadanía, a todos los que viven en Oruro y en Bolivia, y por qué no decirlo, a nivel internacional. Muchas felicidades, Unidad Educativa Jacinto Rodríguez de Herrera, 25 años
bodas de plata, todo lo mejor y bendiciones para cada uno de los que forma parte de esta prestigiosa institución. Con nosotros será pues hasta una próxima emisión el siguiente jueves, completamente en vivo a través de Facebook Live. Vamos a estar transmitiendo tal vez otra actividad, otra unidad educativa, otra entrevista, artistas, educación, en fin, tenemos mucho por qué mostrar. Entonces, hasta la próxima semana, hasta el próximo jueves y muy buenas noches a todos. Esto fue Pueblo y Arte, una ventana abierta a la cultura. Sin sonreír a la vida. Pero qué difícil que la vida te sonría. Qué fácil es buscar. Pero qué difícil encontrar. Encontrar un espacio. Un espacio singular. Un espacio para crear. Crecer. Pueblo y Arte. 37 años junto a usted.